Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches, bienvenidos en ustedes a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias. Hoy tenemos un programa especial. Hoy estaremos conversando con Josué Velásquez acerca del pacto con el diablo. ¿Esto existe? ¿Esto es real? ¿Se puede hacer uno de ellos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las características? y sobre todo también cuáles son esas consecuencias. Hoy estaremos hablando en este marco del Día de Muertos, ya les había anunciado desde noches atrás, que vamos a tener toda una semana hablando precisamente de fenómenos paranormales, del maligno, de la Santa Muerte, bueno, de estos temas que tanto nos llaman la atención y que siempre queremos saberlo todo. Así que los invito para que ustedes se queden aquí. Los invito para que ustedes estén muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes, grandes temas que siempre nos llevan a diversas reflexiones. Y agradezco a Josué Velázquez que ya se encuentra por acá. Josué, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Johanan. Pues muy contento de tener este espacio para conversar, ¿verdad? Eh, intercambiar experiencias. Pues muchas muchas gracias. Ahí eh, nada más un favor, Josué, no sé si pudieras acercarte más al, al, al celular porque te escuchamos un poco retirado ahí. De favor, Josué. ¿Era así? A ver, ahí creo que ya está mejor el el, el audio. Voy a hablar más fuerte. Sí, de favor. Y bueno, Josué, pues muchas muchas gracias por estar acá. Gracias por eh, permitirnos conocer más de esta experiencia tremenda que tú vives. Y que nos damos cuenta que siempre el maligno, pues ahí está, muy al pendiente de cada uno de nosotros, al parecer, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, hay que comprender que el demonio es una entidad espiritual de origen angelical y por lo tanto comparte, pues, todas las eh, mismas características que nosotros. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, al vivir en este nivel de energía, pues eh, 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 compartimos, la compartimos con él. Exactamente, muy bien. Ahora, al 2023, el hablar del demonio, el hablar del diablo o el hablar del maligno, para mucha gente dice que no tiene sentido, que no existe, que no es real, que es inventado por la iglesia o por algunos individuos para meterle miedo a la gente. ¿Esto debemos de verlo y entenderlo así solamente, Josué? Bueno, para limitar su discusión o, o no tratar de profundizar en cómo su influencia maligna eh, permea en, en, en todos los grupos culturales y sociales, sí se limita a, a decir fue una creación. Pero bueno, pues es una creación, si así fuese, que no, no sería tangible, no, no, no veríamos sus efectos. La verdad es que es algo, es limitar y robarle toda la seriedad a una discusión, tal vez ideológica o tal vez dogmática, pero al final, pues es, es, es una realidad. Dentro de todos los grupos religiosos de la humanidad, la imagen de este ser espiritual, pues persiste, eh, continúa y sobre todo uh, sigue influenciando. Hay grupos sectarios muy importantes en el mundo que tienen como base fundamental la adoración a esta entidad. Eh, pero es que además debemos recordar que la pelea de Dios no es con el diablo. Dios pelea con nosotros para desobedecer a Dios. Ok, perfecto. Hace eh, unos días, hace unas noches, mejor dicho, aquí en el canal. Eh, hablábamos precisamente de la tabla Ouija y de algunos demonios. Y nuestro invitado nos decía que no hay, eh, que a su vez él había leído en un libro de Alan Kardec que no existía un demonio ateo, sino que es esa lucha eterna entre el bien y el mal, si lo queremos ver así, entre Dios y los demonios, pero que no había encontrado nunca en ese trabajo en esa eh, serie de estudios que se habían hecho a un demonio ateo esto será así también Josué bueno pues claro porque compartimos el mismo origen por eso aquellos grupos que se dicen satánicos que desconocen a Dios su, o sea la divinidad suprema a Yahvé eh, como el creador y dicen que el satanás es el demonio el, el demonio es, es Dios pues están en una contradicción, porque el demonio tiene un origen angelical, nació a partir de la inspiración divina, igual que nosotros. Está hecho de la misma materia que nosotros. Entonces, el demonio en su función está el descarrilarnos, ¿no? Hablando de una forma muy, eh, muy coloquial, él busca descarrilarnos de nuestro destino marcado por dios nosotros creemos en nuestra línea religiosa rosa cruz que venimos a ese a este nivel de energía a esta vida ya con una misión preestablecida un destino que hay que cumplir entonces la imagen del demonio que es una energía pues buscará siempre sacarte de ahí de ese de, de ese camino, de esa ruta que te conlleve a cumplir tu destino. La tabla Ouija, la tabla este, endemoniada o cualquier otro instrumento de intercomunicación, creo que sí son creaciones del demonio. ¿Por qué? Porque el demonio no se acerca a nadie si no es llamado. Uh -huh. Entonces, eh, el demonio requiere forzosamente esa interacción, esa invitación del ser, del individuo de nosotros, pues, para que él pueda influir, influir en nuestra vida. Eh, dentro de los grupos espiritistas, eh, se invoca mucho a, a los muertos, ¿no? Pero nosotros creemos que, pues, los muertos, muertos están, que esos espíritus son, esas imágenes, por ejemplo, cuando decimos, vino mi abuelita difunta, o vino un tío muerto, y cosas así, es el demonio ¿no? que ha tomado esa forma para interactuar y crear el enlace que es lo que él requiere para que empiece a influir en nuestra vida. Claro. En ese eh, aspecto, cuando hablamos del demonio, ¿hablamos solamente de uno o hablamos de un conjunto de ellos? Bueno, generalmente el, el demonio eh, se presenta por sí solo. Claro que si sí, hay una clasificación dentro de, de las personas que se han dedicado al estudio del demonio y sus manifestaciones se sabe que hay este, cantidad in, inmensurable. No, las propias escrituras nos hablan de la cantidad de eh, eh, seres espirituales que se vinieron con él, que fueron arrojados a, a la tierra y, y son demonios. Al final es complejo. Eh, clasificarlos, debemos decir que Satanás es uno y ya. ¿Qué ocurre? Que ya en este sistema de cosas, otras espiritualidades eh, cautivadas por su influencia, o sea, se hacen de su bando, por así decirlo, y son considerados demonios. No hay casos documentados en donde eh, una persona pueda ser posesa por... Cuatro, cinco, aunque es muy común decirlo, es que habla, hay cinco personas dentro, hay cinco, más bien hay cinco espíritus dentro de este, de esta persona posesa, pero este, el Padre Amor, por ejemplo, el máximo exorcista del Vaticano, nos habla que siempre es uno el que se presenta, ¿no? Es uno eh, y se manifiesta de muchas maneras, eh, muchas lenguas, eh, escuchamos diferentes voces, pero al final es uno. Quiere decir entonces que la manifestación, el poder que esos Espíritus oscuros obtienen, proviene directamente de un solo ser espiritual, que es Satanás. Hay en muchos libros de la literatura eh, o incluso de la liturgia satanista, en donde se han estratigrafía, ¿cómo se dirá? Eh, es eh, Puesto en, es, en diferentes estratos dependiendo sus habilidades o okay. las cualidades. Lo mismo que ocurre en la iglesia católica, johanan en donde está este. Pues los ángeles, los querubines, el trono y todos ellos, pero que al final es una misma energía que proviene del Padre. En el caso del demonio, es el solo el demonio y sus aliados que al tener diferentes cargos obtienen diferente adoración. Por eso podemos ver que a Lucifer, que a que a que a y tantísimos nombres. Pero ¿por qué? Todo esto lo sabemos a través de la literatura, a través de estudiosos. Eh, por ejemplo san cipriano él fue de los primeros en clasificar eh, y los clasificaba de, dependiendo sus las habilidades que estos seres espirituales mostraban nosotros creemos que la lujuria misma es un demonio que la gula es un demonio que la pereza es otro demonio pero al final es la misma energía representada en específico por un ser Claro, muy bien. Ahora hay muchas personas quienes se han acercado hacia estas temáticas, Josué, en busca de un beneficio. Esto es real o sea eh, cuando se hacen esos pactos, esos convenios con quién lo hace se presenta quién es una persona como nosotros o es la figura mítica que nosotros consideramos una persona con piel roja, con unos cuernos, una barba de chivo y una colita, eh, eh, que termine en una flecha, ¿es así o, o es, es, es la parte romántica de, esta, de este tema? Es la imagen del demonio dentro de la literatura. Sí. Eh, existen grabados del siglo XIV y ya lo representaban, eh, lo representan sin, sin, sin cola, ya, ya con, con cuernos, eh, pero siempre de un color oscuro. Eh, dentro de toda la, la, el demonio dentro de la literatura... Se ha ido muy adornado, eh, refiriendo los colores hacia eh, pues el infierno, el, el color, ¿no? El fuego es eh, rojo, o, o luego te digo, muy oscuro por, por lo tiznado que debe estar el demonio de estar atizando tanto la plama. La los convenios que se realizan con los seres espirituales de bajo astral son reales, los mismos que uno hace con divinidades elevadas, como es Cristo. De la misma forma que funciona en la Iglesia Católica, y lo pongo como referencia a manera de entender cuál es la, la interacción de esas espiritualidades. La diferencia es que, por ejemplo, los santos católicos, pues fueron personas que vivieron, que estuvieron aquí en la tierra. En cambio, los demonios, los, los más estudiados o los, o los que encontramos en, en, en escritos muy antiguos, pues se cree que son seres espirituales que vinieron a, a, a este plano de, de la misma mano. Que de Satanás, el eh, o Luz, o luzbel, ¿no? Eh, nosotros, nosotros pedimos favores a, a, a San Charbel, a la Santísima Virgen de Guadalupe, o a, a la Virgen de los Lagos, o al Cristo negro, o al Cristo del Veneno, y así, pero al final nos estamos refiriendo a la misma energía. Ellos son su, eh, hacen una parte como de catalizador de nuestras plegarias hacia el hacia el divino creador. En el caso concreto del, del culto al demonio, existen eh, muchos tratados que nos hablan sobre la manera en que las personas se han acercado a través de o sea, una liturgia completa para poder recibir los favores de, del demonio. Pero realmente nosotros le podemos pedir lo mismo a Dios a Dios Santísimo o al demonio, salud, dinero, progreso, estabilidad, etc., etc. Prendemos una veladora a un santo católico y al demonio también se le prenden sus veladoras. Es decir, solo que esta parte de tratarse de un ser innombrable lo hace más místico, lo hace pues más oculto y por eso no se, no se conoce tanto de su de la ritualística, ¿no? Que, 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 que siempre acompaña este tipo de cultos. Pero en comparativa, es lo mismo. Si nos acercamos al demonio a pedir favores, nos acercamos eh, y, y él además te va proveyendo como que los caminos. Una de las razones, por ejemplo, hablando de algo, un tema muy muy común, de los artistas que empiezan a alcanzar grande éxito y todo eso, es porque ellos pertenecen a una secta pertenecen a estos grupos sectarios que comparten la misma identidad religiosa, entonces eh, empiezan a recibir el apoyo de sus iguales. Es decir, no es, no es como que el demonio por arte de magia te hace famoso, sino te pone en el camino con otros iguales, eh, hablando del culto, pues que te van a proveer lo que en otras circunstancias, pues a cualquier artista, por ejemplo, se le haría muy complejo ingresar a ese ambiente. Es muy sabido de los grupos sectarios que existen en, en disqueras, en productoras cinematográficas en, o musicales. Son grupos cerrados que impulsan a un artista, pero el apoyo lo reciben pues, otro, de otro satanista. Ahí, ahí es como se manifiesta la presencia o la influencia del demonio. Ok, muy bien. Ahora, la figura del demonio es malo, así tal cual, como siempre. Eh, también lo tenemos presente que es muy, muy malo. Nadie puede estar cerca de él porque te va a hacer un daño. O hay personas a quienes sí les conviene y les gusta estar en esa vibración. Sí, por supuesto que existen. Eh, eh, o sea, el, el culto se da, es un culto muy semejante al que podemos ver públicamente como a la Santa Muerte. Este, incluso aquí en México ya hay iglesias dedicadas al demonio. Se me viene a la mente uno en en Pachuca, creo. Creo que es allí y bueno, ahí deben de haber otras capillas, ¿no? De de adoración al demonio que al demar, que al que al final fungen meramente como puntos de reunión en donde hacen ceremonias que el, de lo que yo he visto no tiene nada que ver con la liturgia antigua, que es el tradicionalismo satánico. Ahora el demonio es, 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 es el influenciador. El demonio es el tentador. El demonio no va a actuar en tu vida si tú no le permites que esté. Entonces, él a través de, pues, su, o sea, ¿cuál es el papel del demonio? Descarrilarte. ¿Cómo lo puede hacer? Engañándote, haciéndote creer que es por aquí, que es, sí, y te alejas de, pues, de un mandato divino que es hacer bien y cosas de ese tipo. Pero al final debemos entender que el demonio no es amigo de nadie, y no porque tú le adores o le sacrifiques cosas, pues él va a estar en, en, de, de tu lado. Precisamente el demonio se llama que engaña, porque él te hace creer que es tu amigo. Es como si tú estuvieras con un ladrón, pero ese ladrón no tiene amigos. Entonces tú, tú te asocias con él, y el demonio te empieza a compartir secretos pues, para que tú cada vez cometas más crímenes, pero al final a él le tocará este castigarte te engañó para que cayeras en el pecado. no, Esa sería así como, en síntesis, la, la acción del demonio en nuestras vidas. Toda la deformación que existe referente a tantas a cosas atroces, voy a para ejemplificar el caso de, de este Constanzo, ¿no? muy conocido a nivel internacional, que un, era un narco satánico. Él era un, un hechicero este, pues, de apenas hace unas décadas. Eh, que se dedicaba a, a hacer cosas ilícitas, pero como era un brujo practicante recibía pues este a gente y le hacía trabajos. Él eh, practicaba eh, el, la, el, la, un culto que se llama palomayombe. Entonces es la manera de, de de impresionar a sus clientes que eran clientes de alto nivel, o sea empresarios, gente rica, de Matamoros, de Estados Unidos. Pues en vez de, tener, de, de, de hacer un sacrificio de sangre que, que fácilmente se puede hacer a través de un animal de cuatro patas, un chivito, por ejemplo, pues él sacrificaba a personas. Es decir, no existe en ningún documento que yo haya leído de hace siglos rituales donde especifique el sacrificio humano. Es más, dentro del tradicionalismo eh, eh, del culto al demonio está prohibido el asesinato la hemotofagia y la, eh, 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 ya dije hemotofagia y la antropofagia. Sin embargo, estas personas, estos líderes religiosos o líderes de culto más bien, este, pues lo hacen a manera de espectacularidad. Es esta teatralidad lo que pues más impacta a las audiencias y es lo que generalmente recordamos. Pero el satanismo es una disciplina. Qué conlleva entre los principios eh, la, la autoperfección, ¿no? Eh, es complejo hablar al respecto, pero cuando decimos no, es que el demonio es pura cosa mala y ahí lo ven pura gente que hace cosas malas en la vida, no, sí lo adoran mucho, sí lo adoran mucho, pero al final es lo mismo que ocurre con la Santa Muerte, que para mí tiene un origen demoníaco. Este, pues no duran. Sus pasos son muy cortos por esta tierra. Entonces, eh, eh, hacía una entrevista a, ayer para el Universal, no para, bueno, para mi lengua, bueno, no sé, el, y, y, y me decían, me presentaban fotos de, de túneles de, 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 que habían agarrado de, de, para robarse gasolina y, y que tenían este, altarses, altares. Me dice, ¿es verdad que piden protección? Pues sí, sí piden protección, pero la prueba está de que, de que no no las cumple porque no es así, el, el demonio no es una energía que se solicite para eso. Te permite la apertura, o sea, ¿cómo te decírtelo? Tu capacidad mental crece muchísimo, eso sí es real. Entonces, por eso te vuelves tan hábil en las cosas que te resultan muy fácil conseguirlas. Entonces, la imagen que tenemos del demonio ha sido satanizada, también mucho pues por la influencia religiosa, en este caso de la iglesia católica. Aunque en otros cultos como el islam o el judaísmo y todo eso, la imagen del demonio existe como antagónico a la voluntad divina. Okay. Muy bien, es decir, que pareciera entonces que existe un o debe de existir un eterno equilibrio: Dios, el diablo, lo bueno, lo malo. Así es como de, de, debe de funcionar esto. El, el demonio ha sido el el chivo expiatorio para muchas cosas. Es decir, culparlo a él eh, por, la, por las atrocidades que hace el hombre. ¿Ok? Pero Dios no lo creó con esa intención. Dios creó al demonio como nos creó a nosotros, eh, como un hijo, ¿no? Eh, que se descarriló, que se reveló, que al saber tanto, eh, quiso igualarlo. ¿No? entonces en esta soberbia es la que él, él impregna a la, a la sociedad por así decirlo él es a lo que él viene el demonio no, no es un castigador o sea no, no genera el equilibrio en donde porte, te portas mal te hago cosas mal no más sin embargo es un apresurador de la muerte provoca que tus pasos en esta tierra pues sean muy breves o sea yo, yo he estado estudiando mucho al respecto sobre eh, eh, los cultos religiosos, sobre todo, por ejemplo, la Santa Muerte, en donde cierto tipo de personas sí son más afectadas a estos cultos porque los creen más permisibles, más permisibles, se dice, ¿no? O sea, te sí. permiten hacer más cosas o que esa divinidad está a favor de lo que tú haces. Pero eso es este es mentira, solamente existe en la psic del individuo. ¿Qué ocurre cuando alguien va a estos templos, a estos eh, centros de reunión esotérica, ¿no? eh, de culto? Yo más bien creo que existe eh, eh, un proceso de de, de de lavado de cerebro, que, o sea, o de una autosugestión, en donde tú. tú supones que este ya cuentas con el respaldo de alguien y te impulsa a hacerlo pero al final lo haces solo eso todo te lo estoy hablando en la cuestión material Si nosotros profundizamos en el aspecto espiritual la influencia del demonio al tener al ser el, el dueño de este sistema de cosas de la tierra claro que tiene accesos y son caminos cortos para alcanzar muchas cosas en la, en la vida no en la vida de un individuo pero lo que me estoy refiriendo es, el demonio no solicita, pues, ni sacrificio de sangre, ni nada de eso, dentro de, de, lo, de los rituales que se hacen. Es más, todas las ofrendas que se le, uh, se le dan a esta entidad son para apaciguarlo. Es como si nosotros le diéramos a un velador comida para que mientras coma nos permita hacer cosas. Eh, nos escabullimos por ahí para, mientras lo distraemos de alguna manera es como podríamos decir las ofrendas son para eso, no es para recibir su favor sino es para pasar desapercibidos por esos instantes, pero al final él recobra la atención y entonces su energía recae sobre nosotros sobre sobre la, la, la acción de él. por eso el demonio aunque es referenciado como el hacedor del mal no es así eh, en el estricto sentido de la palabra. Muy bien. ¿Hay una mala publicidad quizá entonces hacia el maligno <laughs> o, o qué sucede ahí? Bueno, políticamente recordemos que sí, o sea, el demonio tiene una... Eh, que tiene, tiene que culpar a, a alguien de lo malo que está pasando en la tierra. Yo considero que a través de la historia ha sido la imagen del demonio la que ha inspirado a muchos muchos hombres a realizar ciertos actos. O sea, actúa en nombre del demonio, pero sin ni siquiera haber tenido un contacto con él, ¿no? Eh, cree que este eh, haciendo cosas de tal tipo, por ejemplo al demonio fíjate que se le ofrenda semillas, se le ofrece, ofrenda garbanzos, se le ofrece se le ofrenda este sal, ¿no? En la forma tradicional para tener un acercamiento con esta energía, imaginemos que estamos, no, eh, otras personas que hacen un culto como ellos en su mente existe la idea de que pues lo malo jala lo malo este, pues ellos son muy malos y en vez de dar una gallinita, pues dar una persona, cosas así. Es decir, no es que haya como una mala publicidad, sino hay un mal entendimiento por parte del practicante. La iglesia al final este, se escuda. Los grupos sectarios muy poderosos que estén en México, que en Estados Unidos, en, bueno, en, otras, en cualquier parte de, del mundo, en Europa, etc., eh, eh, es gente muy culta, este, eh, que desde muy jóvenes re, 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 eh, capta gente y empieza un proceso de enseñanza que a su vez pues, es para transmitirlo, siempre solicitando la, 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 la bula, como decirlo, el permiso del demonio ¿no? para actuar, pero ellos crean las cosas, no eh, eh, el, demonio, el demonio actúa sobre nuestras eh, condiciones. Él crea las condiciones para que nosotros actuemos de tal manera. Fíjate, la brujería mexicana, por ejemplo, tiene una fuerte influencia del culto al demonio. La mayoría de las, este, en los procesos inquisitoriales, en donde se culpaba al, al demonio de influenciar a las personas, era un recurso usado por los defensores. Para este, evitar la muerte de la persona ¿no? que estaba siendo eh, acusada. Decía, no, es que fue el demonio el que lo engañó, entonces este, a, a por eso actuó así. La persona se arrepentía y, pues, el Santo Oficio pues, ya nada más le daba unos tantos jalones en el potro o en algún instrumento de tortura y se alejaba. El demonio se ha funcionado como un, un aspecto político en la sociedad medieval hasta nuestros tiempos, ¿no? O sea, hasta ahorita sigue siendo la imagen. Este, que motiva muchas cosas negativas en la sociedad. Desde la Inquisición, yo más bien considero, he leído también otros, que unos historiadores lo refieren así, a, se usaba para limpiar ciertas castas. Bastaba con que dijera, o sea, como ahora te dicen, eres narco, pues antes era, eres satánico, o sea, le, le encontramos en tu cocina unas hierbas con las que se le hablan al demonio, y ya. Te, era suficiente para enajenarte bienes y matarte. Se acababa tu familia. Entonces, el demonio siempre ha sido una herramienta, pero el demonio existe. El demonio influye en nuestra vida constantemente. En este mundo espiritual, Johanan, de los, los demonios, que pues son muertos oscuros, no, son energías negativas, Bus se llaman negativas porque lo que buscan es sustraer tu energía y reemplazarla con la de ellos en ti para a través de ti actuar. Ya. Ok. Minutos atrás mencionabas de que él solamente se acerca a uno cuando uno lo busca. No lo contrario. Es decir, no, te, no, anda, no sale a la calle como, ah, mira, como que se me cayó bien. Ah, mira, como que se, está chida para traerla para acá. No, ¿verdad? No es así. No. Es cuando tú abres esa oportunidad o esa posibilidad es cuando dice, ¡ay! Ahí hay uno. Sí, cuando se abre, abres tú el, el canal de comunicación, sí. es a partir de esa necesidad, porque si sí hay personas que pues, desde hace muchos siglos, este, eh, pues, no, es que hay registros desde, no, no, se, se puede encontrar la imagen del, del, del demonio desde hace, desde antes de nuestra era, eh Fíjate, o sea, antes de la época cristiana ya habían representaciones de un ser alado, imagínate, este, pues que ya influía. Entonces, es, ha sido esta, esta necesidad de las personas de entablar contacto los, los que han sido los autores de los rituales, los que han sido los creadores, lo que conocemos hasta ahora, por ejemplo, dentro de la brujería mexicana que da culto al demonio, eh, son tradiciones europeas, traídas, por ejemplo, aquí en México con, con los españoles. Que a su vez ya tiene una influencia de siglos de la magia caldea, de la magia egipcia, de adoración a esos seres espirituales de la tierra. Entonces, he este, sido esa necesidad la que fue. Imagínate, un, un, un adorador empezó a, a decir cuando. Si pongo velas, pero si es la vela en vez de ser de ceras, es de cebo, tengo mayor respuesta, hay mayor actividad, ¿no? En, en mi entorno me doy cuenta que me acerco más a un contacto y así lo redactaba y así crearon manuales específicos que han llegado hasta nuestros días para poder. También puedo yo imaginar que han habido grupos, este, pues así tal vez muy minúsculos pero que han transmitido esa forma de generación a generación, como se ha hecho en muchas otras religiones, la forma de adorar de determinadas divinidades. Pues imagínate, por ejemplo, los Dalai Lama, en donde se cree que su líder renace, ¿no? Pues aquí también se, se cree que este, el conocimiento de un adorador al demonio, pues renace en alguien más de ese mismo grupo. Y así se va transmitiendo. Entonces, lo que nosotros sabemos de cómo adorar al demonio, es a partir de esas primeras experiencias eh, de los precursores del, de, adorado, de la adoración al Satanás. Entonces, si tú no quieres tener ninguna influencia con él, pues no le hablas. O sea, si tú no quieres tener amigos delincuentes, ¿qué haces? Pues no les hablas, no te juntas con esta gente, así de simple. En este caso, si tú quieres tener acercamiento con esas energías, y hablamos desde espíritus, pues empiezas a hablar con la ouija empiezas a hacer tus ejercicios con el vaso, empiezas, o sea, Tú estás creando el, el enlace y si sí se da, o sea, si sí se da, y los y porque los espíritus nos, nos rodean, vuelan, están siempre merodeándonos, eso, eso es real. Nosotros por eso decimos siempre que cuando, digamos, este ah, este llamamos al, al, al Señor de ahora, ¿quién me podrá ayudar? O, ¿cómo no? Eh, pues el pingüe el, es el primero en alzar la mano para hacerse presente. Porque lo que él busca, nosotros creemos, dentro del, del culto del demonio, es adoración, nada más. Es decir, en su constante búsqueda del de demonio para equipararse a, a Dios Yahvé, este, la cúspide sería recibir esa adoración. Y es lo que él busca eh, constantemente. Pero su favor hacia los humanos es muy breve. Ya, muy bien. Cuando alguien logra hacer ese vínculo, esa unión, ese, eh, ese acercamiento, ¿se tiene que hacer un ritual o es así nada más tan simple? Bueno, no sé si sea tan simple o tan complejo como utilizar la tabla Ouija, lo que mencionabas del vaso. He escuchado a algunas personas que dicen esta parte del Cleo, que, que ya sabes que está muy popularizado entre los jovencitos que es las tijeras, una agujeta y comenzar a preguntar, ¿es así tan simple para entrar en comunicación con él? Con él. Es muy fácil. Bueno, ahí, ahí te, te perdemos, Josué, eh, ahí, ahí se escucha muy bajito. Sí, a ver ahí. Ahí, ahí, ahí ya, ahí te escuchamos bien. Sí, porque se cortaba, ¿verdad? Sí. Exacto, Nosotros, sí. Hay gente que comprender que me dices cualquier cosa. Sí. Nosotros vivimos en este medio material, medio espiritual, en donde eh, el demonio influye en la vida. Pero es como un perro que está amarrado, ¿sí? Entonces necesitamos para la comunicación con él, pues solamente la intención de comunicarnos con él. Tú lo puedes... A tu hora, a tu hora, a tu hora, desde el momento en que ustedes le hablaron, él está buscando el momento adecuado de manifestar actual hechos Hablamos, por ejemplo, en las avículas de Salomón, que él nos refiere a sus cánticos, la manera en que él, a través de sueños y otras visiones, había encontrado las fórmulas para u obligar a las espirituales a a conseguir pero este y, y, y en uno de estos libros pues hay hay por así decirlo o procesos ritualísticos muy sencillos como es el este eh, eh, el estar en el monte eh, el estar desnudo el gritarle no tres veces bueno ahí ahí se fue ahí se fue la la comunicación con Josué. Así que bueno, vamos a, a esperar a que se componga la, el, el Internet, jóvenes ilustres. Estamos en este programa especial. Eh, ya desde hace alguna noche les había comentado que íbamos a tener toda una semana abordando los temas que tienen que ver con esto, precisamente, con los fenómenos paranormales, el maligno. Eh, y, y así sucesivamente durante las siguientes noches para seguir aprendiendo, conociendo, indagando todo lo que implica este gran tema. Y desde luego que lo que aquí le vamos planteando y lo que le vamos mostrando es el tener una mayor cultura sobre estas temáticas. Y desde luego siempre la recomendación, como bien lo ha mencionado hasta este momento Josué Velázquez, es ese punto, es ese vínculo. Donde, si no quieres problema, no estés llamando a alguien, porque seguramente desde el primer momento en que tú ya lo estás pensando, lo estás diciendo, ahí está, muy al pendiente de ti. Y como lo dijo Josué, esperando la primera oportunidad para manifestarse. Son de esos temas fuertes, son de esos temas que nos llama la atención, pero creo que esto nos ayuda a seguir entendiendo todo lo que implica esa parte del de contacto. Muy bien, me preguntan que, bueno, ya llegó por acá, Josué. Vamos a ver, Josué, ¿me escuchas? Ya fuerte y claro. Me Eso, ahí igual momento. te escuchamos muy bien. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Te quedaste en esa parte de que si querías contactar, bueno, te uno de ellos era irte al al monte, al cerro. Sí, o sea, hay cosas, hay hay, hay fórmulas muy sencillas que las conocemos a través de la práctica y las conocemos, pues, por los escritos legados por autores, ¿no? Aquí hablaba de San Cipriano, que es de los más conocidos, pero existen muchos otros. El propio Kramer, en, en el Maleos Maleficarum, pues, nos hablaba sobre lo que a través de las eh, confesiones obtenidas hacia las hechiceras, a las brujas y brujos, pues, habían redactado versos. Y entonces cuando tú redactas esos versos, o sea, esas, esos rezos, pues la manifestación se hace. Eso es real. Bueno, pero hay muchos. Puede ser, te digo, realmente tú en tu casa. Este, eh, lo que pasa es que mucha gente recurre al demonio como una salida fácil a las cosas cuando estás pues, en, un, en un problema, en un conflicto muy fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tu energía está totalmente desequilibrada. Y pasas realmente desapercibido, no eres capaz de entablar una comunicación ni con tu propio ángel, ¿no? Todos tenemos nuestro nuestro ángel de la guarda, ¿no? Que vive aquí. Entonces, cuando, es cuando tú estás tranquilo, estás, eh, pues imaginamos en un proceso de, de, de relajación, cuando tú puedes entablar los contactos. Así, muy sencillo. Lo que nosotros vemos comúnmente cuando ya está el círculo, están las velas, que están ciertos elementos en seres y tal, ta, ta, es porque ahí ya, se hace, ya es un ceremonial, ahí ya vas a, ahí ya buscas crear ya un contacto y con una respuesta. La invocación como tal la haces en cualquier lado, las más comunes siempre es hacerlo en, 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 en este, pues en las montañas, en los cerros, en los lagos, porque se entrega una ofrendita y se espera la manifestación de esta energía. Tú haces una petición, no necesariamente vas a escuchar que te van a decir, sí, está bien lo que tú me digas, ¿no? Pero esas espiritualidades oscuras, al recibir esa ofrenda que tú diste, pues, este, que empezarán a crear esas, esos cambios en, en tu vida que tú estás buscando. Cuando la gente, los practicantes este, eh, pues de los más antiguos, de los que podemos tener la historia, nos relatan, pues y que además creo que es algo que se sigue repitiendo por parte de la, de la psicología del practicante: es, si con estas semillas obtuve un favor, pues que será si doy ahora algo más grande. Y en la antigüedad pues, no había algo tan importante como fuese la la sangre por así decirlo o un individuo o algo así recordarás pues que eh, la el, la mortandad era o sea morían muy muy jóvenes no entonces este y así sucede ahora si tú le dices a la persona prende este cirio en tal lado y vas a empezar a recibir este favores la gente dice no 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 es que yo donde he ido eh, te ponen lumbre y te matan un chivo y tienes que beber sangre de él o, pero eso ya no es parte de la liturgia uh, tradicional, sino más bien ya es una teatralidad que el líder de esos grupúsculos este, religiosos han copiado de otras tradiciones ¿no? religiosas. En México, por ejemplo, no existen grupos eh, satánicos eh, eh, tradicionalistas como es el Rosacruz, sino es como el culto de la Santa Muerte. Se han copiado, emulan rituales de santería, de el candomblé, de macumba, porque, pues, como carecen de, de, de bases, ni siquiera algo, este, sí, de bases este, del culto, pues lo copian. O sea, yo he visto en propios, este, según eh, cultos a la muerte, y están rezando Padres Nuestros, imagínate la... Exacto, sí. Hay un contradicción, sincretismo, ¿no? ¿no? Claro, hay un sincretismo. No lo, no lo debíamos llamar sincretismo. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque es, no se están mezclando dos culturas. Ok. La, los, por ejemplo, en la Santa Muerte, la, mira, nosotros en el México prehispánico... Desde tiempo había la adoración a divinidades que representaban el inframundo, los cuatro Tezcatipoca, este representaban, este, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro santuario en la iglesia, en el santuario del Señor de Chama, porque ahí se adoraba a Osteoteo, Osteoteo, el Señor de las Cavernas, pero pues no era el diablo, los, los dominicos, los agustinos dijeron a. Pues es el señor de las cavernas. Allá, allá abajo hay un señor al que sí le entregan niños y muchas cosas. Este es Satanás, ¿no? E hicieron su comparativo, pero ese, ese, esos cultos han desaparecido la, con el, 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 el dismo de la población. La, se murió la población, se murieron muchos de esos este, cultos. ¿Qué ha ocurrido? Que no se puede llamar sincretismo porque utilizan. Lo católico, que, que no es netamente mexicano, o sea, lo, lo usamos los mexicanos que somos católicos, con, ot con otras eh, religiones, otros cultos que, por ejemplo, han venido de África, ¿no? Este, es, entonces, es una mezcolanza. Sincretismo le podemos llamar a lo que sí pasó, por ejemplo, en Cuba con el catolicismo y con, y con la religión yuruba, okay. en donde se fusionó y emularon sus divinidades con las católicas para un culto y dio origen a ese culto. En este caso, es como yo que soy, este, tengo mi templi y cosas así, no sé qué decir porque, pues, no, no tengo, no tuve de quién aprender, ¿no? Este, pues, rezo Padres Nuestros, hago Rosarios de la Santa Muerte, hago, este, novenarios a la Santa Muerte, ya hasta tengo mi tarot de la Santa Muerte, pues, pero, pero pero son puras copias de otros cultos porque pues, carecen totalmente de, de, de fundamentos filosóficos, dogmáticos, o sea, nada. Por eso no es un, un secretismo, es una copia burda de aquí y de allá, lo que les parece más impactante. Por eso puedes ver a, incluso adoradores del de demonio y adoradores este, de la Santa Muerte con hartos collares este, de santería, ¿no? El, 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 el de, en el culto del demonio, eh, los únicos elementos permit, que tenemos permitidos de usar son, por ejemplo, estos medallones que tienen que ser de oro. Ya. Yeah. ¿No? Para que tú te distingas. Si tú vas, por ejemplo, a la iglesia católica, pues un, un, un rosario, un escapulario te, te identifica como católico. Si tú vas a la regla 8, pues un collarcito o un hilde te. te Quiere decir que recibiste una consagración en esa religión. Todos estos son símbolos de consagración y que solamente se obtienen a través de, un, de ceremoniales que te dan mayores y cosas así. En cambio, pues esta gente, no, ¿por qué les pasan tantas cosas? Pues porque nada de lo que hacen es real, no le están pidiendo ni siquiera a una energía que exista. Muy bien, entonces, a ver, para que nos vaya quedando aquí muy claro, Josué, el, el, el demonio existe, es real, es auténtico, está aquí, prácticamente a un ladito de nosotros, esperando a ver en qué momento nosotros nos descuidamos o lo invitamos a ser parte de nuestra vida para él inmediatamente manifestarse. Cuando se llega a manifestar, ¿de qué manera lo hace? Y para que se manifieste la persona, ¿tiene que hacer un ritual? ¿tiene que jugar algo? ¿O simplemente.? el hecho de pensarlo y de desearlo. Te voy a explicar, eh, sí, es así de simple y te voy a explicar por qué. Sí. Nosotros en nuestro nacimiento, desde el momento que estamos en el reino espiritual, en el reino celestial, al lado del Padre, tenemos a nuestra divinidad, una divinidad suprema, que es nuestro, esp nuestro espíritu, nuestro ángel de la guarda que vive aquí. Testigo de esas circunstancias es el diablo que vive acá. Lo que nosotros hacemos, como te decía, en las ofrendas es apaciguar la energía con la que ya nacimos, que es lo que nos crea un contacto con el demonio. ¿Ok? Y ahí siempre está, apaciguado. Mientras esto esté así, bien, equilibrado, alineado con tu destino, esto no tendrá influencia negativa contigo cuando eh, por un desequilibrio energético, porque pues este, eh, andas en vicio, cosas así, empieza a tener más fuerza la influencia o la conexión que tenemos con el mundo espiritual negativo y empieza entonces el demonio a manifestarse de una forma negativa. Por eso es fácil entablar contacto con él. Eh, tu pregunta va muy enfocada a decir, ¿puedo recibir favores del demonio? O sea, ¿cómo le puedo hacer para contactar al diablo y recibir favores de él? Uno es ofrendándole. ¿Qué se le ofrenda? Adoración. Es lo único que él busca. Los libros que nos hablan sobre los rituales, la liturgia, no o sé, sea, lo que se hace para poder llegar a un convenio, un acuerdo. Es decir, te voy a dar adoración a, a, a consecuencia de algo, de un beneficio que esté recibiendo de, perdón, de tu parte. Este son mucho más complejos y muchas veces no son necesarias porque cuando tú entablas ya una relación con él, es decir, cómo entablar una relación con el demonio, aceptando o decidiendo que lo que está ocurriendo en tu vida no es disposición divina, sino del demonio. En ese momento creas como un enlace, es decir, tus acciones, pensamientos, palabras, todo proviene de la influencia del maligno. Y ya, ahí estás conectado con él. Muy bien, ahí se, se da el enganche, se da el enlace, mejor dicho. Un, un enlace ya definitivo, un enlace definitivo que te va, este... Eh, claro que acepta acercar a muchos beneficios, depende de lo que tú uses. Mira, hay ceremoniales de culto al demonio, o sea... Los pactos y convenios que se realizan es: permíteme mantenerme en esta posición, y yo a cambio te adoraré y te traeré adeptos. A seremos más de tres los que cantemos tu nombre, ¿no? Ese es, es Así dice el verso. Eh, pero, pero no es lo mínimo. Mucha gente sí busca el desarrollo económico, ser muy reconocidos en su área, ta, 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 ta. Pero hay gente que se acerca por salud, que está en un proceso de muerte, y uno hace un convenio con la permíteme, ¿no? De, de, de tener más años de vida, o permíteme eso. ¿Existe ese ceremonial? Por supuesto que existe. Y se da, ¿no? O sea, existen, y si y, 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 y ocurre. Muchas veces cuando entramos a estos ceremoniales, pues no, no vamos a ver a la divinidad, porque la divinidad siempre va a estar representada en, en un icono, en una figura. Lo mismo que ocurre cuando vamos a la iglesia y este, está la Santísima Virgen de Guadalupe o la de Zapopan o la de eh, la que tú, la cualquiera vocación, nos dirigimos a él, la energía se concentra a ese ícono y a través de ese ícono creamos una conexión espiritual. Y si se da, o sea, es real. Se, se, se Te decía... Eh, pero no es tan sanguinario, o sea, el, el, el tradicionalismo nos enseña que no, o sea, los maestros no nos dicen y, y mata gente o así, no, está prohibido, por eso se usan animales, ¿no? no hay, hay un tratado que nos habla sobre a partir de cuándo se, se prohibió consumir sangre humana y consumir este, pero que en México sí era una práctica real, o sea, la, las brujas este, mexicanas, si sí, sí, era dentro de su práctica. La sangre, ¿no? Este, con, con grasa. Fíjate que de una conferencia hablando de las pócimas y encontramos, este, este, este escritos y sobre todo en un, en, un, en un proceso inquisitorial aquí en la Ciudad de México, donde una bruja, pues, narra cómo tenía... El conocimiento de, de, de lo, lo hablaba de por cómo era que posible que volaban, y ahí se determinaron por los fiscales del Santo Oficio que, pues, era a través de la Belladona, de de, de estas plantas de alto poder, que la persona creía o sea, que a, tenía una experiencia del vuelo, porque, pues, su energía se desprendía, o sea, el espíritu se desprendía y viajaba, pero su materia estaba allí. Entonces, Ahí refieren, pues que sí, obviamente sí, eh, hay un proceso, incluso un, una ceremonia, Johanna, en donde las brujas se retiraban los dientes para poder tener una mejor succión a la piel de los infantes, ¿no? Y, y no es que, lo, el, no es que, al, al, soy, sí, en esos, procesos, en esos primeros siglos de, se le entregaban niños al demonio, pero, eh, pues porque nacían muchos niños, era más fácil conseguir un niño en la Europa. Que, este, que otro animal no o sea eh, entonces este se le entregaban y los primeros grabados del siglo XV pues nos hablan de sí a finales de este eh, de cómo están entregándole niños al demonio pero realmente los niños eran usados y otra de las razones de por qué se usaban niños era pues habiendo tantas enfermedades era menos posible que un niño tuviera alguna enfermedad, no estuviera si enfermo, ya hubiera muerto. Entonces, eh, es una de las razones por cuál la, la, las brujas. Y fueron estas prácticas. Los que sí hacían cambios morfológicos, o sea, sí hacían cambios en su aspecto físico. Por eso, este, las brujas, e incluso en la mayoría de los procesos históricos sabemos que tenían pues, no más de 30 años. Ya habían brujas de 25 o 30 años, ya con, con características de personas muy mayores, pero esto era pues, porque tenían anemia, tenían desnutrición, tenían osteoporosis. Se cree, pues porque comían pura sangre. Entonces, este, todo eso ha venido como forma tradicional. Y que se ha estado replicando a través de los siglos, pero que realmente cuando estudiamos a profundidad y ojalá en el culto del demonio, no requerimos eso. Oh, qué interesante esto que nos estás mencionando, porque viene a romper ese esquema que habitual tenemos de, de él y de, lo ritual, de los rituales que se hacen. Entonces es, es como que se ha deformado quizá con el tiempo, con las películas, con las series de televisión, ahora para hacerlo más espectacular, para decir, miren, ahí está, ya se apareció y ahora hay que darle más esto, más de aquello, porque también creo que un factor muy importante aquí es la parte del sexo, que, que, que también se, a lo largo de la historia siempre se ha dicho que en esos vínculos se da ese intercambio carnal. Esto. ¿Forma parte también de eso o, o es también un mito dentro ah, de todo este tema? Hay, hay ciertas prácticas que adoptan los grupos. Imaginemos que nosotros somos de, de una iglesia, ¿no? De, por poner un nombre, de la adventista. Y pues aquí no, no, este, vestir, o la luz del mundo que es tan famosa ahorita, ¿no? pues todos vestimos de largo, este cabello recogido, no aretes las mujeres, no maquillaje, es es, es un, 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 un uso y costumbre. Pero nada tiene que ver con la ritualidad. Nos vamos con los gitanos, joyas, maquillaje muy voluptuoso todo, porque es su uso y costumbre, nada tiene que ver con la ritualidad. Cada grupo, dependiendo de sus condiciones, pues Mira, tú vas aquí a los, a los templos, esos de donde dona la Santa Muerte, y pues el padrino anda encollado, anda con armas, es su uso y costumbre, nada tiene que ver con la ritualidad. Entonces, sí se ha este, eh, penetrado en la mente de, pues, de tu, la sociedad a través de los siglos, la imagen del demonio, y es que además, comprendiéndolo como una materia de estudio se le tiene que dar una figura a una energía no, 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 está, no están los investigadores los historiadores muy de acuerdo en, 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 a partir de cuando el demonio este tuvo cuernos y por qué le pusieron rabo porque usaba un tridente y no otra herramienta lo que pasa es que con, con, en una forma iconográfica este por ejemplo el tridente era pues para estar este y eso se desprende a partir de la novela de este eh, Alighieri, ¿cómo se llama? Dante, ¿no? Dante eh, Alighieri. Este, sí. Los cuernos, bueno, porque sí estuvo muy, 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 este, eh, desde la religión europea, eh, la imagen del macho cabrillo, este, porque es un animal que se puede poner en dos patas y con la que sí se puede mantener un coito. Pues hablando del proceso de ese ritual, sí hay grupos religiosos que sí mantienen esas prácticas, pero nada tiene que ver. Se cree que, por ejemplo, que por el uso excesivo de la Bella Donna, de, este, del Beleño, pues se activan todas estas este, emociones en los individuos, en, en, los, en, los, en, los, en los participantes del grupo. Y, y, y desde la Europa, por ejemplo, medieval, eran. Puras mujeres, incluso se empieza a hablar de brujos hombres, ya muy entrada este para acá el siglo XVII, ¿no? Eh, pero anterior, entonces, estas mujeres se cree que por el uso de estas hierbas de poder, pues tienen muchos alcaloides y eh, ya sabes, o sea, es droga como tal, pues sí entra en un proceso de, de alteración de conciencia, de excitación, y el macho cabrio sí servía para eso, porque se creía que. Te voy a decir, se reunía la gente, empezaba, o sea, las mujeres empezaban a invocar a los espíritus, al demonio, y de repente, y, y la forma en que esa energía se manifestara era porque poseía al macho cabrío. Entonces, este se levanta, dicen los antiguos escritos, o sea, los relatos, ¿no? se paraba y, y tomaba a las mujeres. Y, la, y entonces, dentro de los procesos inquisitoriales, incluso en el manual del martillo de las brujas, para. Su, su juzgamiento se, se castigaba la, la decía ah ella se hizo pacto porque ya besó el ano del macho cabrío ella no ha hecho pacto porque no ha llegado a esa ceremonia pero entonces este o sea es real entonces muchas de esas prácticas antiguas otros grupos lo han reproducido pero este pero pues es porque se toman drogas y y se alteran, y esas mujeres, pues, no tenían sexo con, con nadie, porque debemos, este, recordar que eran mujeres, pues, que a lo mejor en esos tipos de la sociedad, pues, pues, pues no, no, pues no se dejaban ver con hombres, con, o sea, mujeres de ningún estrato social. Y era a través de estos aquelarres que se, este, podían tener sexo con algo, o en este caso, con las, este, con el macho cabrío, que se creía que era por el león. incluso en los tratados, digo, porque nos referimos a ellos porque pues, son los testimonios más eh, antiguos rastreables, ¿no? De que, que una bruja practicante real nos no narraba y decía: Pues sí, es que yo me, me unto este, este ungüento que está hecho a base de grasas, beleño, belladona, este, floripondio, etc. Y incluso hay un relato muy, muy curioso de un. Este, de un peón de ahí, de esas, de una hacienda, en donde ella dice que vio a su patrona untarse, de, ella, él espiándola desnuda, él ve, él, él ve que la bruja empieza a untarse este, este, esta grasa ¿no? en su cuerpo. Que hay una explicación científica de por qué, por qué todos esos elementos se, se ponen en grasa. Dicen también los escritos que era grasa de niño, pero pues igual funcionaría... Este, la grasa de, de un cerdo, ¿no? O del animal que, que se estuviera. Uno, porque hacía que las sustancias, los alcaloides, los elementos químicos de la planta permanecieran, no fueran, no se volatizaran, ¿no? Bueno, este, él entra, él observó eso, se unta a su vez todo el, el, el cuerpo y él dice que despertó en un aquelarre. Y él, detrás de un árbol, empezó a observar todas estas ceremonias que, él, que narra. ¿No? Pero ahora, bueno, nosotros en Zoo nunca lo hemos practicado, no, no se practica, porque sabemos que, que nada tiene que ver con la, la adoración del demonio. Yeah, okay. Muy bien, ahí está. Esto es todo un contexto muy, muy interesante, una historia que, como nos lo has dejado muy bien marcado, Josué, tiene una explicación científica porque a lo largo del tiempo se ha investigado, se ha estudiado, se ha analizado y se ha llegado a conclusiones que creo que eso es algo increíble porque entonces vamos conociendo lo que realmente sucedía, por qué hacían lo que hacían y todo tiene un significado y todo tenía un porqué. Ahora entremos a esta parte porque, bueno, José, Josué Velázquez es conocido por ese pacto con el diablo, por que se aseguraría durante algún tiempo que, que Juan Ramón Sainz, reconocido eh, conductor de radio del de programa La Mano Peluda, tuvo una entrevista contigo para la televisión y por esa entrevista él falleció. ¿Esto es cierto? Vamos por partes. Vamos primero con el pacto y luego al último hablamos de, de lo de Juan Ramón Sainz. ¿Qué sucedió en tu experiencia? ¿Qué sucedió en ese pacto que tú hiciste, eh, Josué? Yo empecé muy joven y digo, inicio mi relato de esta forma. Yo era muy joven, no comprendía, no hubo quien me enseñara, me empecé solamente a documentar. Y tal vez tenía la idea de, de llevar las cosas al extremo. Cada ritual al que yo tenía acceso, o sea, cada libro, o sea, cosa que leía, la ponía en práctica. Muchos años después supe que era porque ya tenía yo una. Yo estaba influenciado fuertemente ya por el demonio. O sea, yo empezaba a hacer muchas cosas buscando un contacto muy pleno con la, la divinidad, siendo que él ya estaba muy cerca de mí, ¿no? Y, y hice muy, pues muchas cosas. Llevé todos los rituales al extremo, ¿no? Todos los rituales al extremo. Eh. A través de mucho tiempo en la práctica logra logré un contacto con esta eh, espiritualidad. Entonces la divinidad empezó a actuar en mi vida. Empezó a proveerme de todos los recursos, o sea, de todos los medios, de todos los caminos para hacerme de lo que yo quería. Pasaron muchos años yo viviendo así, eh, a partir de, no sé, o sea, era porque ahora entiendo que es porque no era mi camino. Tuve que pasar esa experiencia por algo que, se, que tuve que aprender. No lo sé. O sea, hay, o sea, hay muchas cosas que sí entiendo y otras cosas que sigo analizando en mi vida. El punto es que a partir de un determinado momento este en donde yo me encontraba pues emocionalmente mal, porque pues muchas de las cosas que obtenía... O si sí, cada logro no, no, no tal vez no proveía la felicidad que, que yo buscaba. Un ejemplo: eh, podía hoy, hoy ganar tanto dinero y, 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 y no poder gastármela, o no poder salir, no poderme comprar lo que yo quisiera. No, cosas de ese tipo tan simples. Mi mente estaba bloqueada en ese punto y dentro de un proceso y una pelea que ahora entiendo una pelea espiritual muy fuerte. En, en mi interior, y que además ya había manifestaciones muy fuertes en, en mi, o sea, físicas, en, en, en mi entorno, o sea, en la casa ya, era en, en una cosa de tormento. Fui sometido a tormento mucho tiempo. Uno, en un momento dado, eh, eh, yo sabía de Juan Ramón Sainz y me habían dicho que allí con él había un especialista. Que había, había una persona muy enterada de las cosas. Por eso fue que yo le llamé. Y le hablé a Juan Ramón Sánchez sin saber que mi llamada estaba siendo grabada. Y este por eso narré lo que narré. Y, eh, y, y bueno, hablamos varias ocasiones. Eh, en una de ellas, el pastor Roberto Guaso este, fue por mí. Eh, estuve recluido en esta iglesia por, por mucho tiempo. Después pasaron como tal vez 10 años y, vi, y vine a México. Y ahí Juan Ramón Sáenz, me, este, pues nos contactamos. Este, bueno, o sea, más bien, o sea, sí, nos encontramos, me habló. Eh, y platicamos ahí, ahí perdón Josué eh, eh, cuando dices llegaste a México porque en dónde vivías ah en Estados Unidos todo esto pasó en Estados Unidos ah, okay. sí allá en de Estados Unidos eh, allá tuvo ataques fuertes eh, Juan Ramón Sánchez fue a, a, a Estados Unidos a la casa donde yo vivía este fue el único que me visitó en el hospital y eh, eh, el pastor Roberto Guaso me, me llevó a su iglesia, Él era, un, era un pastor evangélico. Estando ahí por buen tiempo, mucho tiempo, este, pues, digo, ya habían pasado como nueve, diez años, vengo a México, este, realmente ni siquiera recuerdo cómo fue que nos Volvimos a, a, a reunir en ese sentido, ¿no? Para, Juan Ramos me dijo, vamos a hacer una entrevista que hablemos de tu experiencia. Yo no quería saber nada, le dije, está bien, no quiero que salga mi rostro, no quiero saber, o sea, no, 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 no quiero nada de eso. Todo se llevó bajo las condiciones que yo pedí. Es, bueno, ya acordamos el, el, el punto y todo. Y, este, O sea, sí, Juan Ramón se murió, el pastor Roberto Guajo también se murió en ese momento, pero no fue por algo que yo hice, o sea, que yo haya provocado que yo los llevé al matadero o los fui a entregar, porque pues, pues eso no se puede hacer, además. He escuchado que mucha gente dice, es que entregan a las almas de la gente, o, eh, o que la, así cosas así, pero eso, eso, eso no, no, tú para entregar a alguien, es más, ni siquiera lo enteras al momento de tú quieres asesinar a alguien pues lo asesinaste lo le robaste su vida pero así como que yo o alguien en, en este tenga la la, la fortuna de, de decirle no, tú no puedes entregar ni en el mundo material ni en el espiritual algo que no es tuyo por eso al demonio lo que le das es tu yo tu tiempo tu adoración tu tu tú o sea algo que es tuyo no, no puedes dar a alguien no este eh, entonces no no fue así ocurrieron muchas cosas le ocurrieron muchas cosas pues, a los camaroros a toda la gente que fue allí porque ellos insistieron eso nunca lo he dicho yo Alan, pero te voy a decir la verdad ahora porque y ya no voy a volver a hablar de eso porque este querían que me dijeron haz una invocación me preguntaron, ¿tú crees, Josué, si estando aquí en este lugar solitario y de lado y todo eso, hacemos, haces tú una invocación, ¿podamos ver manifestaciones? Y yo les dije, sí, pero pues no, pues no es conveniente, o sea, no, no existe una razón. Eh, las espiritualidades se pueden enojar al ser molestadas nada más por, pues, por ver que existen. No, yo, yo no puedo, o sea, yo, yo ya estoy muy por encima de eso. Juan Ramón Sáenz me dijo, es muy importante para la, para mí, me dijo, es muy importante para mí tener un buen material, algo así, me dijo. Y le dije yo, pues por el afecto, por el agradecimiento y por todo le digo, pues tú dime qué quieres que yo haga. O sea, tú dime. Yo lo hago, no, yo no, no no tengo la capacidad de pensar que tú ni, me dijo, pues, un rezo, imagínate que aquí pasen cosas. Y así fue. Que al final, yo no sé de, de qué sirvió porque pues no podían grabar. No, no, no sé, estaban realmente a, a, asustados esta gente. Entonces, este, pues ahí se, 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 se solicitó la presencia de esas espiritualidades. De esas energías oscuras. Y esas energías necesitan una, otra energía para manifestarse. Y esa energía la probes tú. ¿Ok? Uno la provee. Si tú ya estás enfermo, estás débil, débil, ¿cómo te puedes decir que estás débil? Pues porque estás decaído, estás deprimido, tu nivel de frecu su, su frecuencia es así, mira, muy bajo. Pues te afecta más. Por eso les pasó eso. Ya. Andaban o sea, mal entonces. Lo que tenían ellos, lo que tenía por ejemplo Juan Ramón Sánchez, pues se agravó, por así decirlo. Ok. Se apresuró, se, se aceleró, esa, esa es la palabra. Ya. Pero ahí entonces, ¿tuviste o no tuviste algo que ver? O sea, sí, pero no. Pues no. <laughs> pues no, porque. Es, si a ti te piden que les enseñes tu arma, tú eres un policía y dicen, en, tu arma, y tú, pues no, no, no la pueden usar, ustedes usar, enseñanla y te la doy y te disparas. ¿De quién es la culpa? Claro, desde luego. O sea, no, yo no tuve nada que ver, yo, yo advertí, pero además, y, y, y lo digo como en mi defensa, tal vez, si es que alguien me juzgará. Tampoco yo me esperaba que fueran cosas así. Mira, ¿qué, qué, ¿qué se vio? ¿Qué se vio? Estábamos en esta embarcación pequeña, estaban los camarógrafos, había gente, tú sabes cómo es esto, hay, hay mucha producción, o sea, salimos claro. a por más dos personas al, al cuadro, pero pues hay mucho traje. Venía aparte otra embarcación al lado nuestro, y se empezaron a crear remolinos. Remolinos en el agua, así, como si ¿ves ah, cuando me... el agua se va hacia abajo, sí, sí, sí. así, remolinos, remolinos alrededor de la, de la, de la embarcación y la embarcación empezó a girar y choca contra la otra y de repente en el vaporcito que va saliendo del agua se veían rostros. Así, como si saliera un rostro del de, de, de humo, del vapor, pues así. Y fue cuando la gente empezó a decir, ay no, bueno, así con las groserías, ¿no? Porque ellos venían de Guadalajara, ay, no, mami, ay, ay, no, no, ya párate. Juan Ramón se empezó a poner mal ahí. Ah, ok. Y ya no lo volvía a ver. O sea, sí, sí pasaron cosas ahí raras, sí, extrañas. Sí, sí, pero la gente yo creo que estaba tan impresionada realmente porque ellos, o sea, ¿qué ha pasado? O sea, ¿tú cuántos has grabado tantísimas? Y es y, y, y gente que, que va sin la idea de que, sin, sin siquiera la idea de un respeto. Claro, exacto. tú estás viendo un mago y no te ríes de su acto, ¿no? guardas el silencio, si no le crees, pues... Pero el hecho de, de expresarte, burlar, no, es una falta de respeto. Bueno, ellos no es que no, no, no se rían, no, no, nada de eso, pero... Este, se espantaron, pues, se espantaron, no, ¿qué es esto? No, eh. y, y, y apresuraron cuanto más pudieron la. la... Y entonces Juan Ramos me dice, y este otro eh, este, el reportero, ¿cómo se llamaba? Este, Estrada, me dijo: ¿puedes parar? ¿Puedes parar esto? Y yo, pues es que yo, yo, yo ya no, o sea, ya no estoy haciendo nada, esto se está moviendo así, pues por todas las cosas que traemos todos, así le dije este y, y yo y yo empecé a sentir muy fuerte las presencias este que incluso yo fui atacado allí eh, este, frente a Juan Ramón no se, se me quería subir una espiritualidad y, y como es tu propia energía la que no impide pues que esto ocurra, hay ese pues, pues este movimiento frenético ¿no? pero que es eh, inconsciente es eh, cómo se que tú no lo deseas hacer cómo se dice es como un encuentro pues un, un, un... no o sea tu cuerpo eh, esos movimientos son la resistencia son este no los provocas tú es, es la reacción a la energía que estás okay. haciendo sí, y, sí. Yo no, y, y además yo eh, cuando se empezaron a hacer todas esas cosas yo les dije hay que esperar y dijeron no sigue sigue este sigue grabando y, y, y yo pensé que esas cosas no las iban a pasar porque les dije no, 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 no quiero, o sea, pues las pasaron. Ese las pasó y, y me acordé muy bien de él, y ya ves que se, casi se, se, se mata. Claro, claro. Estamos ante algo que es real, algo auténtico y que no ha tenido el respeto merecido, como bien lo estás mencionando, de los medios de comunicación, porque pensaron que era todo un juego o era una historia. Ahora, a, a la luz de lo que ha ocurrido y vemos que ahora son muchos medios de comunicación que te buscan, que quieren una entrevista, que necesitan que les dé su punto de vista, ¿hay ya una conciencia sobre estas temáticas después de todo esto que ha ocurrido, Josué? ¿O tú notas que sigue siendo lo mismo? No, sí creo que son más profesionales al menos la mayoría de la gente que, que con la que me he cruzado, pero... Pero es muy interesante tu, tu pregunta. Sí, creo que ahora ya hay una postura de más, de, más de investigación, ¿no? Por parte incluso del, del entrevistador o su equipo, en donde realmente me doy cuenta si te, si te, si te buscan es porque les interesa. Coinciden tal vez con alguna parte, formas parte de una investigación que ellos están haciendo, entonces le, le da mucho más valor a la entrevista porque, pues, te permiten expresar, le dan, este, te dan réplica ¿no? a lo que estás diciendo. Entonces, te hace, perdón, moví esto. Te hacen este, eh, decir, es interesante, entonces tú ya puedes platicar sobre otras cosas. Y si es que además, en estas nuevas generaciones, si sí están mucho más involucrados en el esoterismo, Johanan, yo lo he visto, en las, en The New Age, ¿no? En las nuevas eh, formas de contacto con otros seres, seres de, 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 espirituales de este nivel, con las energías que vienen de nuestros hermanos del espacio, este, o sea, si sí, pienso que si sí hay una conciencia, o no tanto conciencia, sino ya radica en la mente de la mayoría de las personas, esta idea, esta posibilidad, de que eh, somos energía y que interactuamos con todos los tipos de energía la religiosidad los cultos la, la forma en que hacemos contacto con nuestros seres es el ritual es lo ritualístico y cada cultura cada pueblo cada individuo ha ido desarrollado y fomentando a través de su práctica no diaria es decir es lo mismo que hicimos como oro Ora tranquilo, ora en tu casa, prendete un sirio pascual o ve a la iglesia. Eso es un ritual. Vete a la montaña, vístete de blanco, canta, toca un tambor. Es otro ritual. Al final, todo nos lleva a un mismo camino, ¿no? Este, pero sí, sí hay una conciencia más, incluso de las propias autoridades. El día de ayer estuve en un evento este, en el gobierno de la ciudad. Y yo no sabía que cuántos programas tiene de los pueblos indígenas para la preservación de la medicina tradicional, para la preservación de las lenguas maternas. Y yo fui invitado como médico tradicional, ¿no? De, de, de a México. Y, y me parece muy interesante. Entonces, sí existe una mayor conciencia en, en todas las religiosidades. O sea, eso es real. Ya, yeah, ok, muy bien. Eso ayuda para ir desmitificando muchos de estos temas, ¿no? Y evitar también el abuso de algunos vivales que, que, que tratan de aprovecharse de la gente con estas temáticas. Mira, al final, estos líderes de cultos dicen, si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Entonces, yo creo que es, es así. Como tú dices, hay mucha más información. Yo me acuerdo hace, no sé... Más de 25 años que yo empecé el estudio de esto, Johanna, yo me re remitía exclusivamente a libros porque era mi única fuente de información. Ahora con el acceso a Internet tú pones ahí pactos al diablo, no sé, algo así, y te salen cantidad increíble de autores, gente que te cuenta su experiencia, foros dedicados a esto, ¿no? Imagínate lo que yo hubiera hecho hace, hace tanto tiempo si yo hubiera tenido acceso a esa información. Es decir, es, pero es también a su vez este acceso a que cualquiera publique, poste cree algo que vuelve a, vuelve a afectar de cierta manera la estabilidad de las personas, en muchos aspectos generalmente negativos. Incluso en cultos de todo tipo, en todo tipo, por ejemplo. Hay muchos rituales dentro de las iglesias pentecostales, por ejemplo, en donde. Te someten a un ayuno prolongado, ¿no? Gente que esté. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? No beber, no comer, pues empieza a crear un proceso químico en tu cerebro que hace que veas, que, que escuches, que sientas cosas. Recordarás el caso de esta familia pentecostal, o sea, de estas iglesias evangelistas, que le sacan los ojos a su hijo. Sí, sí, como no, yo le di seguimiento a ese, a ese caso, sí. ¿Ves? ¿Y por qué ocurrió? ¿Cuántos ya llevaban encerrados? Exactamente. ¿No? Porque habían leído o algo así de que se iba a acabar el mundo. ¿Qué, iba, qué había pasado? ¿Un cometa o algo así? No, que iba a pasar algo así, ¿no? Sí, que llegaba el fin del mundo, era inminente y tenían ellos una, una cierta cantidad de días para que se produjera el fin del mundo. Entonces, ahí fue cuando enloquecieron ellos. En las, en, en, hay otros grupos, por ejemplo, de. Este, o sea, esto pasa porque hay líderes que están, o sea, tienen una idea en su cabeza y la quieren este, difundir y, y puede ser muy enfermiza. Los casos, por ejemplo, de, del Heaven's Gate, ¿no? En Estados Unidos, en, en Las Vegas, en donde todos se suicidaron, sus moneditas en los ojos, vestidos. ¿Te acuerdas? Porque venía ahí sí el, el cometa Hale-Bopp. ¿te acuerdas? Exactamente, sí, sí. Bueno. <coughs> Pues aquí en muchos grupos, en, el, en los AA, hay grupos AA en los que yo, eh, o sea, a mí me escriben tú sabes que en mi correo de casa, Grimalda, Gmail, yo recibo narraciones de muchísima gente y me dice, dice que yo en un retiro de cuarto, quinto paso, que nos llevaron a tal lugar, una noche sin dormir, una noche sin comer, todo eso, empezamos a ver cosas. Y la persona se refería, me explicaba lo que había visto. Sí, me decía, lo que vi fue real, porque se presentó mamá a la que yo había dado bueno, Claro, sí. Y yo yo este, bueno, no sé qué, obviamente le respondí, pero al final y este, ¿y qué más, y, qué, y qué, qué qué más pasaba ahí? Me digo, me, me intrigó o saber qué más qué más pasa ahí realmente dice, pues compañeros dicen que ven al diablo, compañeros dicen que este que pues ven a no sé, un hijo muerto, o sea, cosas así se les revelan. Podemos entender, pues por los procesos químicos del cerebro, este, al estar privados del sueño y tal cosa, pues, o sea, es lógico que eso pueda ocurrir. Bueno, ahí se fue. Estaba muy interesante esto, pero ahí se cortó la comunicación con Josué. Vamos a esperar unos, eh, unos instantes a que recobremos esta información. Bueno, súper interesante todo lo que nos está comentando, nos dio una exclusiva. Aquí Josué, así que bueno, aquí está nuevamente Josué. Se, se cayó, eh, hijo, les dije, a lo mejor estoy diciendo algo muy fuerte. <laughs> Adelante, te seguimos escuchando. Que, que ahí te quedaste en esta parte de que ahí en estos grupos doble A, en cuarto. Por ejemplo, caso, ¿sí? ocurre, o sea, cuando ya me va narrando más aspectos, ocurre que dicen, no, después el padrino o los padrinos empezaron a hacer, nos dijeron que hiciéramos un círculo de fuego y empezaron a hacer cosas pues ya muy esotéricas. Yo no conozco, eh, lo digo, digo, para que me disculpen, el, eh, ¿El los proceso? pasos alcohólicos sí. anónimos, no sé cómo se lleva, pero sí dista mucho lo que en otros momentos me han platicado que ocurre en esos retiros, ¿no? ¿Qué quiere decir, o por qué uso esto de ejemplo? Pues para de alguna manera ilustrar que cada líder le, le pone de su cosecha lo que quiere. Por ejemplo, esta es una imagen de la Santa Muerte. Esta me la regaló Enriqueta Vargas. ¿Tú la conociste? Eh, sí, cómo, sí, sí. Bueno, ya sabes, ella me la regaló y me dijo: esta es la amarilla de tal que trae tal cosa. Y lo que trae en una mano es esto. Ya ves, unas traen guadaña, unas traen unas sí. este, balanzas, otras son negras. Aquí trae un, este, una carga mágica y cosas así. Y así todos los cultos se van deformando o van tomando nuevas formas a partir de quien los dirige. Si yo tuviera, por ejemplo, un grupo religioso y tuviera un centro espiritual donde recibiera gente y todo eso, seguramente yo estaría creando reglas, ¿no? Este, y formas de, o manuales del de, de culto y cosas así, cosa que pues yo no hago. Este, Pero así sucede, creo que por eso existe una transformación y existe la deformación. Forma, de es como, por ejemplo, en estos, esto yo lo observé mucho en estos grupos de la Santa Muerte. Sí. Haz de cuenta que, imagínate, me voy a poner de ejemplo, yo soy este, el líder, y tengo, pues, mis dos, tres ayudantes, ya ves que hay mucha gente siempre ayudando, y de repente, pues, yo, me, alguien se enojó conmigo, y él fue y puso, puso su altar, y ya hizo su templo. Y él dice, no, es que a mí no me ha gustado lo que hace el padrino, yo. yo aquí lo voy a hacer de tal manera. Y ella tocaban tambor, acá voy a tocar este, y así dan forma a otro culto. Entonces, todo se, se deforma dependiendo, pues, el líder religioso, lo que persiga. Pero por eso estos grupos tienden generalmente a, a nacer y a desaparecer, porque no se fundamentan, no se basan sobre, no tienen un fundamento sólido religioso, o sea, no, no, no existen. Si tú le preguntas a cualquier líder, yo conozco a todos. Eh, de la por ejemplo de este es la Santa Muerte o incluso del demonio oye pues por qué por qué dices que el rojo es para el amor o sea de dónde quién te dijo que el rojo es amor <laughs> no o quién te dijo que, que que el verde es para el dinero o sea quién no pues es que es el dólar y esa es tu respuesta pues te das cuenta que que no por esos cultos nacen y caen o esos líderes es como por ejemplo me moví tantito Sí. Dicen, Josué, que yo quiero soñar, ah, pues te voy a hacer un preparado de esta hierba, ¿no? De esta planta. Es mágica, te voy a decir. Claro. Pero pues, sabemos que contiene alcaloides, este, contienen eh, supresores de los neurotransmisores y te va a crear cierto tipo de alucinaciones, ¿no? Que al final, sí, a través del uso de las plantas, por supuesto que puedes viajar a diferentes planos, ¿no? Claro que sí. Es Esto que nos mostrabas es, es un peyote. Es un peyote. O decir, Josué, ¿por qué si te digo algo para, para abrir caminos, me, me recomiendas el chupamirto? Mira, por ejemplo, aquí hay, vamos a hablar un poco de brujería mexicana. Este chupamirto pues tiene atravesado en sus ojos que trae. Un hilo rojo. Se cree. Bueno, sabemos la respuesta. Los hoy son de ejemplo para lo siguiente. Porque se ha descubierto. Bueno, a los brujos mexicanos ya lo sabían hace siglos, pero pues apenas aquí que ha llamado la atención en universidades como Chapingón, otros investigadores, decir por qué esta, por qué tal planta produce tal efecto, ¿no? O por qué se utilizaba el trébol de tres hojas, sea, realmente daba suerte y se ha descubierto que, por ejemplo, cambia tu vibración. Esto igual cambia tu vibración. Entonces, la manera en cómo me empieza a abrir, oye, me está yendo mejor y hay más gente que ya me habla, fui a un trabajo y caí muy bien y me aceptaron, me funcionó todo eso. Pero lo que realmente cambiamos fue tu vibración. La vibración es la manera en que la gente nos percibe. Si yo hago que, te, que caigas mejor porque vibras más bonito, pues obviamente caes más, cautivas más, entonces consigues más. ¿No? Así, así funciona. Esto, no más que esto ya lo sabían las abuelitas hace siglos. Claro, y o sea, aquí apenas está entendiendo el manejo de esta energía, se llama simpática. Bueno, este otro hilito eh, también viene de, la, este, de las tradiciones. Eh, pues de las abuelitas, ¿no? De las brujas, este hilo se saca y se, y se pone, se marca una cruz en la prenda de la persona, y así se cree queda amarrada. Además, el, el chupamito está, es porque cambia su, su, porque cambia tu vibración, pues por varios, a, 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 varias a, razones. Una de ellas es porque está asociado mucho con la, la, su alimento, que es el néctar. Si tú agarras un chupamito y lo hueles, huele como a ámbar. ámbar huele como a entre miel. Entonces, tú has percibido el aroma de ámbar, ¿no? Sí. Bueno, cuando estos se acaban de capturar, su piel es brillosa, entonces tú agarras una, un trapito y... y para resumirlo es los cambios de vibración, los cambios en, de tu frecuencia. Esa es la razón. Bueno, agarras tú la, la, el, la tela y con lo cual vas a formar un amuleto. Por ejemplo, este. Aquí está la tela. Y vas a empezar a hacer... Te decía, muy atractivo, porque también se considera mucho para el amor, muy atractivo, a todas las personas les vas a gustar y todo, pero porque cambió tu vibración, es decir, tu frecuencia es más fácil que se anivele a la frecuencia de todas las demás y por eso te empieza a ir bien. Ya, ok. <laughs> Interesante todo eso, y es un conocimiento milenario. Así es. Así es, o sea, y lo vemos alrededor de todo Mesoamérica, o sea, desde, eh, pues no sé, desde el sur de Estados Unidos hasta pasando Honduras, allá en propio este, Ecuador, Brasil, Venezuela, pues tienen sus propias formas de magia, pero al momento de estudiar nos damos cuenta que es toda coincidente, que a lo mejor acá le llamamos, este, diablo. Y en Brasil le llaman Eshu, pero es la misma energía realmente. Eh, si vas al pueblo purepe, Purepecha o vas con los ñañú o vas con los Lacandón, los mayas, ¿no? Este, su, tienen formas de ritualidad. Ahora en, la, en, la, en el momento de la, del Día de Muertos, en estas fechas tan importantes, por ejemplo en África, este... Hay una adoración a los ancestros. Aquí no le llamamos así. Le adoro a mis ancestros. Aquí dicen adoras a los muertos. Pero realmente es lo mismo. Y sí, es reconocer su, su, su cruce por este momento que nos dio origen a su vez a nosotros. Y a partir de ahí reciben una adoración. Las ofrendas es eso. Es entregar algo. Y se cree que esas espiritualidades pues sí como que tienen que tener el permiso para presentarse. Y si no, meramente tú estás cumpliendo, o sea, cumpliendo no porque tengas la obligación, sino estás permitiendo la comunicación. Ajá. Entonces, el, el, el hecho de poner nuestra ofrenda, nuestra veladora, nuestra agua, es la intención de crear un, un vínculo con ese mundo espiritual. Que hay muchos métodos desde los más arcaicos como es la ofrenda hasta ya no sé técnicos revolucionarios tú conoces bien la técnica de comunicación instrumental no claro así es y es real tú 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 a, la has practicado sí 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 y es real o sea eso es real Dices, a, algo alguien, sucede claro sí algo, algo y, está presente ahí mira, los escépticos van a decir fíjate los escépticos siempre buscan a manera de, de, de Explicar una experiencia a veces hasta más rebuscada que, 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 el, que el propio fenómeno, ¿no? Exacto. Es que no es que es tu mente, tu mente, tus ondas mentales, las que proyectan, son capaces de meterse en la onda magnética. Como tú estabas pensando en mamá, por eso ahí se grabó y decir, A ver, ¿cómo, ¿cómo ocurre eso? O sea, ¿cómo? Explícame cómo. Claro. Para mí es más fácil creer, decir creé un vínculo, un método, porque además, por ejemplo, uno de los más arcaicos, antes se hacía con ocote y una hoja de, 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 de para tamal, ya sabes, de maíz, la hoja de tamal, de, la, de maíz, pues, este, la humedecías para poder extenderla como si fuera una hoja. Y con el ocote, las abuelitas le, les, le hacían forma y preguntaban eh, a alguien, se dirigían a alguien. Antes era muy fácil hacerlo ahí en el tlecuil, porque muchas veces las personas pues, enterraban a su gente allí en su cocina, ¿no? Y, y no tanto en su cocina, sino como eran construcciones muy largas, o sea, dentro de esa habitación estaban, dormían, comían, cocinaban, o sea, estaba todo ahí, allí. ahí allí enterrabanlos. Entonces le preguntaban al, al difunto, oye, es verdad que tal cosa, y entonces agarraban el locote y es una técnica que se sigue usando. Ahora ya usas una hoja blanca, o la usas una, unas, un cirio. Pero era, se hacía y volteabas y se plasmaba una imagen, que la, era la que interpretaba a la abuelita y decía, fíjate que se ve eso. Las abuelitas cantando cuando al momento en que echaban la tortilla y si la tortilla quedaba de tal manera, la había respondido el muerto, realmente quien había respondido era el muerto, o sea, la energía de ese espíritu, a ¿eh? quien le preguntaba, ay mamita, ¿será cierto que me caso? Un ejemplo, ¿no? ¿Está torteando? hecha. Y a partir de cómo ca caía la masa, era una respuesta. Es decir, el, el humano siempre hemos buscado la manera de interactuar con el mundo espiritual. Y son técnicas reales. Algo ocurre, nos hace falta mucho entender cómo es posible. Mira, en, en, ahora mejor en nuestros tiempos, voy a decir, soy un contactado por los seres espirituales. ¿No? En otros contextos podemos decir, yo soy contactado por el demonio. Es, eh, los santos fueron contactados por las divinidades. Este, eh, el Señor de las Estigmas, eh, el Padre Pío, ¿por quién fue contactado? Pues por el Espíritu Santo. San Juan Bautista nos dice en las Escrituras: ¿por quién fue contactado? Por el Espíritu Santo. Las culturas prehispánicas, los este. Eh, ¿Por quién fueron contactados? ¿Quién fue para ellos que talcó hasta Escatlipoca? Espirituales superiores. Yo creo que nosotros estamos hechos de la misma materia en que fueron creadas las estrellas. Por eso podemos comunicarnos. Claro, desde luego. Muy bien, vamos, si te parece bien, Josué, con algunas preguntas de la gente que está aquí conectada y que está eh, aquí mandando ya sus cuestionamientos. Te pregunta por acá, onza luces en el cielo. Eh, durante la famosa llamada a la mano peluda, cuando te estaba hostigando esa entidad femenina, ¿eso fue real o solo fue un estado mental de la influencia con esas energías? Te pregunta. Todo lo que narré es real, es decir, físicamente estaban en mi presencia. Eh, yo nunca he usado... Eh, cosas para alterar mi conciencia puedo trabajar muy bien mi concentración, mi respiración y con eso hay otros maestros que utilizan pues el y cualquier otro tipo de, de, de elemento para eh, elevarte y entonces ver cosas ¿no? porque eso es lo que te permite viajar, cambiar tu estado de conciencia, vas a los diferentes niveles y ves diferentes cosas yo practico mucho los viajes y si sí, voy desciendo desciendo o me elevo, ¿no? De, de manera de que yo lo pueda controlar. Lo que ahí pasaba eran cosas que vivía. Entonces, con, como tú tienes esa conexión, pues ves, puede estar que alguien a tu lado no esté viendo eso porque no está en esa frecuencia, es imposible. Son como las ondas de luz que pasan desapercibidas, o sea, no estás en la frecuencia de captarlas, pero pues todo eso es real. Ok. Te preguntan que qué pasó con el anillo que te dio el maligno. El, el anillo constituía un elemento ¿no? mágico, al igual que pues, todos mis, mis elementos, como es este medallón y muchas cosas. Ese fue retirado en una ceremonia que hicimos un 24 de junio, un día, el mero día de San Juan. Fue retirado, fue fragmentado. Cada sacerdote que participó ahí se llevó un pedazo. Muy bien, te preguntan por acá, vamos a ver, Amparo González, ¿se puede evangelizar y convertir en cristiano católico romano a un brujo? Claro, pues sí, Dios no llama a buenos. Recordemos la historia de San Cipriano, precisamente, que es un, era un brujo muy, muy reconocido de la antigüedad, y que él al estar enamorado de Justina, y pues él era un brujo y llega a su casa. Él, no, él, no, él, él nos lo narra, pues se puso a hacer apelar a muchos pingos para que consiguieran a esa mujer. Y esos pingos le revelan: no podemos hacer nada contra ella porque está consagrada. Entonces, cuando él abandona el culto al demonio y se va a, a. se hace cristiano, se convierte, y pues, pues uno de, es el santo de los brujos, porque de, de, si los brujos no están. Peleados con Dios, hay satanistas tontos que desconocen la existencia de Dios. Ya les dije, Dios es el creador del demonio, ¿no? Claro. Luces en el cielo nuevamente te pregunta: si el contacto con el maligno, el maligno es como tú lo describes, hace que las personas no vivan tanto tiempo. ¿Cómo te libraste de ese pacto? fue un proceso muy largo un proceso que también les decía yo duró varios años pero no no es como estar en una rehabilitación lo, lo veo con manera de ejemplificarlo es decir no sé me usaba tanto el alcohol y en un entré a un proceso para entender que no lo necesitaba para vivir así es. Decir, ahora yo por ejemplo me dedico al estudio de esto no por eso eh, eh, redacto textos que público a manera de, de, o sea, no hablo ni siquiera de mi experiencia, sino hablo de las diferentes maneras en que se manifiestan estas energías y hago referencias históricas, etc. Entonces es, es, esa forma de adoración terminó, no, a partir de entender que no la necesitaba para, para vivir. Claro, a partir de tu experiencia entonces, Josué, para que nos quede más claro ¿Te conviertes en un investigador, en un estudioso de esta temática, para explicar tu propia experiencia y advertir a los demás o solamente para explicarte lo que tú habías vivido y por lo que habías pasado? En un principio para entender por qué me tocó vivir eso. Y yo también muchas veces me hice la pregunta, no estoy en un sueño y voy a despertar y... y... O sea, fue un sueño. A lo mejor he leído tanto, he, 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 he deseado tantas cosas. Esto, me sumergí en un sueño y, y voy a despertar un día y pues, voy, a, voy a estar en el mismo lugar. Pero entonces, eh, aparte de esa experiencia, fue entender la manifestación del demonio y cómo influye, y cómo influye en nuestra vida. ¿No? No busco que la gente siga mi enseñanza porque al final no escribo sobre eso, no doy conferencias sobre eso, a este... Eh, pero sí es como crear una catarsis en mí para entender... Fíjate, estoy tomando una, una lección ahora de que dime... Que entiendo la siguiente manera. Que lo que hice o llegué a ser fue bajo la influencia maligna, que así no soy. Ok. Muy bien. Eh, te dice Osa Rosa, ¿crees que ya estás liberado espiritualmente del daño que causaste a personas con esas prácticas que hiciste hace años? Pues no. No, realmente los daños espirituales, lo que tú haces, o sea, lo mismo que tú eh, lastimas a un niño, lo marcas por toda su vida, este, y eso Dios te lo va a tomar a cuenta así todo lo que yo hice en forma espiritual, eh, estoy muy seguro que eh, me va a tocar estar mucho tiempo en el purgatorio. Eh, por eso muchos de, mi, de mis actos, de, ya de, de, mi, pues de mí, de lo que hago, pues sí va en función de, de, de darme tranquilidad, de resacir un poco en mí, de de cómo ganar indulgencias antes de, de morirme, ¿no? Pues porque yo soy muy consciente de eso, o sea, creo en el infierno, creo en su existencia, creo eh, firmemente en, en, en ese lugar donde están reposando los muertos, esperando el juicio, eso es real. He estado ahí este, y creo también en ese espacio de purgatorio que debe ser un espacio pues, de tormento porque pues, es la ausencia de todo, no hay nada hasta que pues, eres llamado a cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen las escrituras? ¿Qué nos dice el Evangelio? Pues nos dice que este, serás jugado por tus actos. Entonces, trato de hacer pues, mejores cosas que de alguna manera se me sean tomadas en cuenta. Ok, lo que te alcance de tiempo, ¿no? En esta vida. Pues sí, porque pues sí, exactamente. Fíjate mucho, dices una frase muy interesante. Muchos nos despertamos pensando en cómo vengarnos de alguien, diciendo, "Ah, esta mi pareja se fue con otro, pero le voy a hacer la vida imposible" o ve o este o quejándonos de por qué nuestro cabello no nos quedó bien, cuando no sabemos si vamos a vivir o si vamos a vivir pero en salud, no sabemos si vamos a quedar ciegos, o sea, no no tenemos garantizado nada y sin embargo somos tan soberbios que estamos en ese en ese proceso de de querer destruir lo que todavía ni siquiera llega a nuestras manos. Entonces, eh, eso sí les puedo compartir. Hay que, no hay que, como dice Romanos 13, 10, no hay que dejarnos vencer por el mal, antes bien hay que vencer el mal con el bien. Muy bien, tenemos por acá Elizabeth Cruz. ¿Por qué siempre te cubre los brazos con ese rebozo? Bueno, esto es... Esto es parte de, de mi atuendo eh, litúrgico, ¿no? Eh, pues como una monja su o como un sacerdote su sotana, eh, como un budista su. Eh, so, ¿Cómo se dice? Su, su manto. Esto es parte de mi. Este, de mi vestimenta litúrgica, porque terminando aquí, ya que de la una de la mañana me voy a poner a. a a trabajar okay. <laughs> pero parecen parecen idénticos voy a decir, parece eso es como un poco de vanidad parecen idénticos porque me gusta mucho la mezcla entre un color negro pero la gente se, se puede dar cuenta cuando, cuando son diferentes por el tipo de diseño que hay no las grecas encontradas esto qué significa y, y voy a hablar un poco sobre sobre el, sobre la historia de la, de, de la vestimenta del vestido del brujo, pues son la forma en que va a vibrar la energía que vas a recibir. Si ustedes se dan cuenta, aquí, a ver si se puede ver. Ahí lo estamos viendo, sí. Ajá. Son grequitas como si fuera un sístole, diástole. Sístole, o sea, un latido. ¿Ves cuando vas al cardio, es un electrocardiograma que hace, sí. Exacto, sí. Esos tejidos son estos. Y todo está. Bordado a una vibración alfa. Ahora, en este, los brujos, ve que su gorro o, o que tienen estrellas, signos cabalísticos, pues se creía, bueno, y es real, pero en ese momento este, había, hay símbolos que crean un, un corte de energía con ciertas espiritualidades. Entonces, tu vestimenta va en función a permitir que o que sí y que no se te acerque. Ok. Nuevamente Luces en el Cielo te pregunta, ¿cuáles son los síntomas o características para poder identificar si alguna persona tiene un pacto o el poder del maligno? Bueno, nunca podríamos tener el poder de, de la divinidad, ¿no? Pero, este... Pues no lo no sé, pero... Pero mira, este, muchos estamos influenciados por, o sea, el demonio está muy cerca de nosotros, ¿eh? está buscando que tropecemos, está buscando que caigamos, para o sea, él va a crear las condiciones para hacer que caigas y tu única alternativa sea él. Entonces, tú, tú no vas a ser difícil, es muy difícil que tú sepas a quién hace eso. Hasta uno inconscientemente no puede decir, no a mí, uno que dijera, a no, no me importa darle rogando este, eh, darle un año de mi vida al, al diablo con tal de tal cosa. Pues ya, con eso que dijiste, de repente se, se te arregló el asunto y tú, pero como no lo viste, piensas que no fue así, pero no, él, él vendrá a cobrarte. Ok, muy bien. Dice, vamos con las últimas preguntas. Eh, dice Alcon Verde: ¿Puedes conversar con el alma de tus pacientes y cómo logras ese proceso? No, no puedo. Eh, bueno, literalmente no. Pero, por ejemplo, en los viajes espirituales, en las oraciones que sí se hacen, dentro de la línea de los somos espiritistas, nos dormimos, se sale nuestro espíritu, se desprende y tú vas a ver a la, a la persona, al paciente donde esté para diagnosticarle, hacerle una curación. Tú estando allí, si sí hablas con su espíritu, o sea, eso es cierto, tú hablas con su espíritu, este, en el sentido de, es alguien que está tirado en los vicios y te das cuenta que te hay un espíritu malo y jalas ese espíritu, se lo, se lo quitas y le dices al a espíritu de la persona, eh, no sé, es como si le dijeras, él no te hace bien, no está bien, no, o algo así. Pero pues hay, hay cosas más, ¿no? Hay, hay, hay re, unos rezos que se les están hacer a la persona para que ya su energía no sea compatible con la de ese espíritu que lo posee, que al final, o sea, los posee, la, los pingos de, de la lujuria, los pingos de, del alcoholismo, de la drogadicción. O sea, mira, un espíritu para que esté con una, un espíritu negativo que esté con una persona, la persona tiene que tener una energía baja cuando esa persona empieza a recibir ayuda, amigos, de repente se enamora, empieza a cambiar su energía, ese, ese espíritu oscuro, pues ya no tiene conexión y se puede desprender. Entonces, este espíritu jamás va a permitir que, que estés bien. Va a estar en una constante, va a meter en una constante, en un círculo constante de, de autodestrucción, de, de meter en una depresión, de que, si, de, de que estés estás haciendo las cosas constantemente mal, por ejemplo, entre muchas otras formas de actuar, de, de accionar de esas espiritualidades, pues para que tu nivel de energía siempre esté así, ¿no? No te quiere, no esto, no lo otro. Hay espíritus que provocan, por ejemplo, pues el, el que alguien se, se cancele de esta vida, ¿no? Su influencia. Hay muchos estudios, ¿no? Clínicos que hablan sobre la esquizofrenia, sobre esa manera en que las espiritualidades entran en tu mente. Y tu mente lucha contra eso. Pero, pues, son tantos que te ganan la batalla. Entonces, si, si quedas en un, en un limbo, eh, ¿y qué tienen que hacer? Pues, medicarte para desconectarte, ¿no? Suprimen los neurotransmisores y, y ya. Eso hacen muchas plantas también, ¿no? Plantas para elevarte o bajarte. Recordemos a María Sabina que a través de los niños santos ella entraba en un proceso, en un estado alterado de conciencia, llegaba a niveles superiores o inferiores para curar a las personas. Yo no soy un curandero experto en esos sentidos, pero en las prácticas que realizamos de comunicación, incluso entre otros maestros y yo, es ese, el dormirnos, o sea, el despla desplantarnos y reunirnos en un punto espiritualmente. Hay quienes, por ejemplo, uno puede en ese proceso, pues, pues, breves instantes y otros, pues, más. Y conforme lo vas practicando, es más fácil que tú lo, lo controles. Claro, ok. Vamos con las últimas dos preguntas. Lau Santa, ¿consideras que tu experiencia de vida es un ejemplo para ser tomado como prevención para no hacer lo que él hizo? ¿Qué, men qué mensaje dejarías en este aspecto? que no hay muy sencillo. Yo no pretendo ser ejemplo de nadie, ni para bueno ni para malo. Lo que sí, soy un viajero que ya transitó por el camino en el que muchos desean ir. Entonces, el mensaje es la felicidad no se encuentra a donde quieren llegar. Es un espejismo que Dios nos dio la capacidad a todos de ser o sea, Dios nos mandó aquí a la tierra a ser felices, a vivir muchos años, a tener una salud plena. Uno es a través de sus actos y sobre todo la constante, la eh, ¿cómo se dice cuando uno quiere hacer las cosas rápido? La impaciencia, no sé. El, el, la inmediatez. Sí, sí, entonces estás ansioso que eh, ya quieres. Este, hacer las cosas y, y a mí me pasó así. Dice, no, la que, que termine, es, no, 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 ya, ya voy a poder hacer cosas, ¿no? Y ese es un camino, pero recordemos que caminos cortos, felicidades breves. Perfecto, y la última de las preguntas, Pitonizo te pregunta, ¿cómo podemos rezar de manera correcta? Es muy sencillo, así hay tres pasos importantes. Uno, el hablando de tu espacio, sí debe ser un espacio donde te sientas confortable, donde imagínate que vas a recibir la visita de alguien muy importante y pues lo tienes que recibir en un ambiente neutro, o sea, un ambiente tú no contaminado con cosas, hay que, ya, no, en un, ese es un espacio. Puede ser la iglesia así de simple, pero en tu casa, muy tranquilo, en un espacio limpio, empezando con saludar a la espiritualidad, agradeciendo a la espiritualidad, y pidiéndole a la espiritualidad, ¿no? Si, si, si tu comunicación es para solicitar algo. Señor, permite que en mí, en mí entre la, la cordura, la inteligencia para resolver tal conflicto, Señor, dame el, dame el camino, ¿no? Puede decir, pero inicias. Señor, gracias por permitirme estar aquí, quiero darte lo, eh, gracias por los favores que he recibido el día de hoy, estoy muy seguro que voy a recibir los favores, los favores que recibí ayer, estoy muy seguro que voy a recibir los favores el día de hoy, este, y gracias, Padre. Y ya. Son los tres pasos. Tú te puedes extender. A mi punto de vista, y me lo han enseñado también otros maestros, estás frente a la presencia de una divinidad, la superioridad, la espiritualidad más grande, nuestro Padre. Entonces, sí debemos ser mucho más concretos. Si tú eres muy concreto este, y pidiendo siempre cosas afirmativas, positivas, este, sí, sí se te van a conceder. Está escrito, ¿eh? Dios ha escrito y está escrito que Él... Pide y se te dará. Entonces, este, eh, si uno es consciente de eso, eh, eh, Dios siempre te va a proveer. Perfecto, pues ahí está. Pues Josué, ¿dónde la gente puede seguir tu trabajo? ¿Dónde la gente puede enterarse de todas tus actividades? Mi único medio es eh, un Instagram que tengo que se llama Casa Grimorio. Así me encuentran en Instagram, Casa Grimorio. Y en mi correo, que es casa arroba Son mis únicos medios. Todas las demás páginas que hay ahí que Josué. Que son, no son tuyas. No. no. Okay. Ahí escríbame, yo con gusto leeré con atención <coughs> sus textos. Y, y, y respondo yo, les, les escribiré. Pues Johanan, te agradezco mucho el espacio que en este tiempo en donde estamos dándole este, mucha atención a la cuestión eh, tan mágica que, 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 que significa el recordar a los difuntos, porque además hay una tradición extraordinaria, muy bonita. Voy a estar en Miski el martes, el miércoles o jueves creo. Eh, que sí. Ya sabes que es un lugar extraordinario de los muertos. Claro. Entonces, más allá del, del folclore, pues sí, sí, entender todo lo que es la tradición de nuestros ancestros es increíble. Entonces, este, pues gracias por el espacio. Eh, muy interesante eh, el tema. Y pues amigos, estamos en contacto. Muchas gracias, Josué. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por desvelarte con nosotros. Y bueno, pues ahí estamos en comunicación, amigo. Bye. Bye, bye. Bueno, pues ahí está, hemos escuchado a Josué Velázquez, que bueno, pues es todo un personaje que eh, ha llamado desde hace muchos años la atención a nivel internacional, no solamente en México. Yo he tenido la oportunidad de, de convivir con él, eh, hemos coincidido en congresos, hemos coincidido en conferencias, hemos coincidido en entrevistas, en radio, televisión. Lo he entrevistado muchas veces aquí para este canal, para el periódico El Gráfico, en fin, eh, le he dado seguimiento muy puntual a todo el trabajo que él ha venido realizando a partir de esa experiencia que él eh, pues asegura que, que vivió y que tanto ha llamado la atención. Y lo que les puedo decir que, eh, recuerdo, fíjense, hay una anécdota muy chida que, que sucedió en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Eh, a mí me invitan a un congreso. Para hablar sobre el tema de los ovnis. Entonces, bueno, pues ya veo cuáles eran las condiciones, todo el asunto, lo normal, ¿no? Pues ver qué, qué. Y eh, ya el, después, cuando yo pregunto, bueno, ¿y quiénes más van a participar? Entonces, el congreso no era solamente del tema ovni, sino eran diversos, diversas eh, investigadores, testigos, especialistas en un área de los misterios. Y eso a mí me llamó más la atención. Dije, ah, qué bueno, pues así voy a conocer a más personas. Y uno de ellos era Josué, que por ahí debo de tener la entrevista, que voy a buscar esa primera entrevista. Fue la primera vez que yo hablé frente a frente a él. Eh, y que lo tuve toda una tarde para entrevistarlo y que estuvimos conviviendo. Y realmente así como usted lo escuchó de tranquilo, que, que realmente a pesar de todo lo que se ha dicho de él, a pesar de todo lo que vivió. Es una persona que tiene los pies muy bien puestos en, en el piso, en la tierra y a mí me llamó mucho la atención porque yo pensé que era así muy alocado y era así como que ya ay, ahorita se va a aparecer el maligno y ahorita lo traigo y vamos a hacer. No fue muy frío, fue muy, muy así, muy, muy específico y me di cuenta que realmente no quería llamar la atención más allá de lo que ya había llamado la atención con el caso de Juan Ramón Sainz. En esos momentos era lo más fuerte, era lo más comentado, era el hombre del momento, porque todo el mundo le echaba la culpa de que por culpa de él, bueno, pues había fallecido Juan Ramón Sainz y habían tenido accidente las personas que habían participado en esa última entrevista. Y, y recuerdo que eh, se me, cuando le hice la pregunta se me quedó viendo a los ojos, estábamos frente a frente, así yo grabándolo con mi iPad y y recuerdo que me dijo muy serio un poco nostálgico me dijo yo no tuve nada que ver yo no tuve nada que ver así como nos lo dijo hoy y me duele bueno no recuerdo cuál fue la palabra que utilizó pero era así como que le dolía eh, que la gente le echara la culpa del fallecimiento de este reconocido conductor de radio, y sobre todo que este, cuando él no, tenía, no había tenido nada que ver, y en segunda, eh, se me fue aquí la, a lo que iba, jóvenes ilustres. Eh, ah, y la otra, de que la gente no se le acercaba. Cuando él llegaba a un lado y la gente lo ubicaba, la gente se iba. Lo dejaban solo en todos, en todos los sitios a, a donde él este, iba. Entonces, pues imagínense, yo me imagino que fue una impresión muy fuerte. Más allá de todo lo que decían, de que le echaban la culpa, pues imagínense usted la cantidad de personas que, que lo comenzó a, a insultar, a decir de cosas, pero para él lo que me dijo en aquellos momentos era eso, que él le daba miedo a la gente. Que él no podía ir a un lado porque la gente inmediatamente se iba. Y eso me dejó pensando mucho. Porque si hubiera sido otro tipo de persona, hubiera dicho, mira, pues yo hice, yo deshice, y, este, y ten cuidado y no hables mal de mí porque te puede pasarlo. No sé, algo así. No, fue muy centrado, fue fue así como lo escuchó usted, muy tranquilo, te explica desde el principio hasta el final. Eh, y, y bueno, les digo que ahí convivimos. Fue la primera vez que yo conviví con él en un evento. Eh, estuvimos ahí varios días en el mismo hotel. Creo que fueron tres o cuatro días que estuvimos ahí en Ciudad Juárez. No recuerdo bien, porque eso ocurrió hace mucho tiempo. Entonces, este, pero le digo que hemos coincidido. Eh, cada que él ve cosas raras en por donde él ande en diversas partes de la República Mexicana, me manda fotos, hey Johanna, mira, se están viendo estas luces extrañas. Y ya me dice, están, están sobre tal cerro, en tal lugar. Ah, inmediatamente lo comparto aquí a través de las redes sociales. Y así de repente, oye, ¿qué me recomiendo? Oye, ¿qué esto? Pero es un, siempre un respeto, siempre hay una amistad, siempre él con sus temas, yo con los míos, donde nos podemos, nos apoyamos. Y le digo a usted que le he dado seguimiento a todo lo que él va comentando y, y nunca he encontrado en todas las entrevistas que ha dado, que han sido una cantidad impresionante, de las cuales he visto algunas, y nunca ha cambiado ni un punto, ni una coma de la historia que, que todos sabemos, todos conocemos. Nunca. Es decir, siempre se ha mantenido sobre lo mismo. Entonces es ahí cuando te das cuenta de que... Hay elementos, que hay cosas que nos llevarían entonces a considerar que a partir del testimonio de Josué hay mucho de verdad dentro de la verdad que él maneja y dentro de la experiencia que a él le tocó vivir. Es un caso que impresionó a todo el mundo y cuando le digo a usted, a todo el mundo, es a todo el mundo. Recuerdo muy bien también eh, cuando Anthony Choi allá en el Perú en su programa de radio que lo andaba buscando para entrevistarlo. Entonces recuerdo que le digo no pues yo tengo el dato si te interesa bueno pues ah no pásame lo pásalo por favor y luego luego lo entrevistó y, y así muchos otros compañeros de muchos otros países que que, que les cautivó la historia les sorprendió. Y a su vez, cuando lo presentaron en sus respectivos auditorios, bueno, pues la gente quedó sorprendida de todo lo que iba platicando Josué Velázquez. Así que si a usted le interesa conocer más de la experiencia de Josué, aquí en el canal hay muchas entrevistas, eh, pero nunca enfocándonos al tema de hoy. O sea, desde luego, pues el tema central es el pacto con el demonio pero hay entrevistas que nos hemos enfocado hacia un punto, hacia otro, hacia este, hacia aquel, no igual a lo de hoy. Así que eh, es un caso y una experiencia muy importante, muy interesante, y bueno, pues este, es ahí cuando nos damos cuenta de que hay algo ahí y que no hay que andarle buscando y no hay que andarle eh, jugando al vivo porque pensemos nosotros que nos va a ir bien y que como nosotros somos nosotros no va a sucedernos nada malo, no le jueguen y por eso mismo en la portadilla de este video van a encontrar pactos con el diablo no le hables, no lo hagas, porque al final del día y al final de esta entrevista con Josué, es el mensaje, no te metas en donde lo desconoces por completo el tema, no te metas en una eh, en algo que, que en lugar de beneficiarte te puede lastimar, te puede cambiar tu forma de vivir, tu forma de ser. Por eso mismo, siempre, y, y ustedes son testigos de ello, aquí en la insólita experiencia, siempre he mencionado: hay que tener cuidado con quien desean contactar. No es contactar a lo loco, no es así, ay, hoy voy a utilizar esto, la ouija, hoy voy a utilizar el vaso, hoy voy a utilizar esto otro, voy, no porque no sabes quién se va a presentar frente a ti, no sabes qué es lo que va a suceder, no sabes qué tipo de mensajes te van a proporcionar, no sabes nada, porque no lees, no te documentas, no escuchas, no miras lo que, a lo que si deseas contactar, debes de enterarte, porque si no lo haces, la única persona que va a salir perjudicada son ustedes. Aquí en este canal siempre hablamos del tema extraterrestre, ultraterrestre, seres de luz, mensajes de ángeles, arcángeles y demás. Pero siempre, cuando están estas fechas cercanas al Día de Muertos, como es ahora, hablamos de estas temáticas. Y me doy cuenta que a muchos de ustedes les da miedo, porque siempre queremos escuchar cosas bonitas. Siempre queremos estar con los pleyadianos chidos, los guapos, los cuerpos buenísimos, las pleyadianas guapísimas. ¿Por qué? Siempre he dicho, no podemos conocer lo malo si no sabes qué es lo bueno. No, puedo, no podemos conocer lo bueno si no sabes qué es lo malo. Y si nosotros nada más nos enfocamos a lo malo o nada más nos enfocamos a lo bueno nos va a faltar la otra parte. Y esa otra parte es ahí donde quizá en algún momento podamos cometer un error o tomar una mala decisión por la falta de información. Pero si usted tiene todos los detalles, si usted tiene la información, si usted sabe todo, entonces es muy difícil que a ustedes los puedan engañar. A que sí. Esto es así. Por eso para mí es importante el invitar a personajes que saben, a especialistas, a los testigos, a las personas que nos pueden arrojar mayor luz sobre estas temáticas, para que estemos al 100%, tengamos la información completa y entendamos todo lo que implica realmente, pues todo este proceso y toda esta información. Jóvenes de las insólitas experiencias. ¡Ay, cucú! Pues, ¿qué les pareció? Súper interesante, ¿no? Bueno, pues déle seguimiento ahí eh, al, as, eh, al Instagram o al correo electrónico de Josué Velázquez, porque estoy seguro que le va a cambiar la perspectiva de esos temas. Eso me queda súper claro. Muy bien, voy con los comentarios de cada uno de ustedes, dice Ana Laura, tiene mucha facilidad de palabra, Gabriela soto un satánico, pero si lo es o no lo es. Creo que dejó muy bien matizado el tema y las malas interpretaciones que hay sobre este tópico. Entonces creo que no cualquier persona te las va a decir. Eso me llamó la atención hoy. Dice, eh, dice por acá, eh, Ana Laura, eh, Rebeco, no es el saber, es la comprensión. Rebeco, pero ¿qué está haciendo los despiertos? Porque aún traspasan las... Limitante, ahí, ¿de, de, qué, ¿de qué es eso, qué, Rebeco? La usante es importante darnos cuenta que las energías negativas o malignas nos rodean, así como las buenas, ¿sí? Como dijo Josué muy claro esta noche, el maligno está ahí, a un ladito de nosotros, aquí, aquí, al ladito de nosotros está, esperando a ver en qué momento nos equivocamos para en ese momento hacerse presente. Es muy simple. Pero también me queda muy claro algo, jóvenes ilustres, que también los buenos están aquí a un ladito de nosotros, pero nosotros no les hacemos caso. Ahí sí me queda súper claro. Nosotros los ignoramos completamente. Es más, nos volteamos. Decimos, ah, sí, qué chido. A que sí. Porque si no lo hiciéramos así, el planeta sería completamente distinto. Nosotros, la sociedad humana, sería completamente distinta, ah, verdad. Dice por acá, a ver eh, Ana Laura, conoces a muchas personas especiales y peculiares. Sí, pero miren, yo a los que invito al canal son aquellas personas que pueden aportarnos un conocimiento profundo sobre un tema determinado. En el caso de Josué, que más allá de la amistad que tenemos y el respeto mutuo que hay por el trabajo de ambos eh, es ese conocimiento que él tiene, porque después de la experiencia se ha abocado a leer, a estudiar, a investigar, y creo que ahora pues está ayudando a muchas personas. Así que pues yo creo que está haciendo una labor chida. Eh, Por decir, sí, fíjense, les voy a platicar algo. Eh, hace tiempo, hace años, en el 2000, hasta el 2016, entrevistaba yo a gente que eran especialistas en el tema de la Santa Muerte. Y tenían mucho éxito aquí en el canal. Pero ya después, cuando comencé a hablar de los seres de luz, los ángeles y todo eso, cambió la perspectiva de este canal. Entonces, recuerdo que la última vez que hablé de, de esa temática, no gustó el tema porque no era... El, ya en esos momentos el tema. Y por eso dejé de abordarlo, pero el tema de la Santa Muerte es alucinante, por donde usted lo vea. Y, y ahí es cuando les vuelvo a mencionar, no podemos conocer lo bueno cuando desconoces lo malo, no puedes conocer lo, lo malo cuando desconoces lo bueno. Entonces es, es algo que yo, desde mi perspectiva, debemos de conocer ambos puntos, ambos polos, ambos temas, lo bueno, lo malo. Para tomar decisiones correctas al momento que se tengan que tomar. Y esto es en estas temáticas y en general en la vida. Es como cuando le decimos a un joven: no tomes alcohol. El joven sí, ¿por qué? Y le podemos decir, porque te hace daño. Ah, pues te hará daño a ti, pero a mí no me va a hacer. Que a lo mejor tiene razón, dependiendo qué bebida sea. Pero él no puede saber si es bueno o es malo si no lo ha experimentado. Si no conoce, si no se involucra. Y así podemos ir con muchos ejemplos. Y creo que por esa etapa, con este ejemplo sencillo, todos hemos pasado por eso. Y es bueno o malo, dependerá cómo hagas uso de ello. Ya. Es esto, estos temas. Por eso no debemos de clavarnos, no podemos juzgar. Cada quien vive y cada uno de nosotros trae sus propios demonios dentro de nosotros, pero así también traemos la parte chida, la parte buena, nuestros angelitos, nuestros seres de luz, cada uno de nosotros sabe por lo que ha pasado en esta vida y sabe perfectamente por dónde sí o por dónde no dirigirse. Por eso cuando ya empezamos a criticar, cuando empezamos a juzgar, pues no está chido porque pues es como, como, como cuando se, se mencionó en algún momento de la historia el que esté libre de pecado, a que sí. Y nos damos cuenta que no, que esto no es así. Porque si fuera de la manera que muchos piensan, vuelvo al punto, la sociedad humana en estos momentos a nivel mundial fuera otra. No hubiera guerras, no hubiera delincuencia, no hubiera nada. Y nos damos cuenta que nos hemos volteado. Cuando están acá los seres de luz, nosotros nos hemos volteado y hemos visto hacia otro lugar. Ah, pero eso sí. Juzgamos lo otro. Ah, a ese sí estamos viéndolo. Estamos así, viendo. Dices, pero pues al que tienes que ver es al de acá. ¿A este para qué? A este es al que debes de ignorar, pero a este, a este sí, hay que estar al pendiente de todo. Bueno, muy bien. Silvia Rosana, buen descanso, gracias, Ana Laura. ¿Cómo se llama el juego que está de moda entre los chavos? Ay, Dios, cuál reggaetón, eh, Daniel. Ángel, tenemos mucha, muchos. Allí ya el juego vivo en una burbuja. No, el reggaetón, ¿no? Dice José Luis: ayudar al Pro, al próximo, al próximo, ¿a cuál próximo? Amparo González se dice que no, eh, no, 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 no. Eso ni hay que mencionarlo. No, 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 no. No estoy de acuerdo con eso y no podemos eh, meternos en ese tipo de circunstancias porque. Son miles de personas que en estos momentos están sufriendo. No, eso no está chido. Daniel Ángel, hola, buenas noches. Hola Daniel, Uriel, gracias, Amparo. Yo soy una persona que le gusta leer y opinar. Eso, qué bueno. Sobre todo leer, que es muy importante. Marina López, pero los dos, el bien y el mal, son unidos. Nosotros somos los que los manipulamos por el ser humano. Es hábil, manipulador, así. Se manipuló la historia. Así es, sí, sí. el cuidado con el egoísta porque no sabes hasta dónde llegará su egoísmo. Pues cuidado con los comentarios porque no sabes hasta dónde te llevarán tus comentarios. Pitonizo, ¡ay cucú! ¿Qué fue tu experiencia en Foco Tonal Jalisco? Pues nos fue muy bien. Fíjense que estuvimos este pasado fin de semana y nos fue de maravilla, jóvenes ilustres. Así que no hay videos, hay fotos poquitas, pero pues está súper chido. Realmente agradezco a cada una de las personas que fue con nosotros. Ahí estuvimos, fue un viaje muy bonito desde que nos subimos al autobús hasta que regresamos a la Ciudad de México. Súper chidillo y bueno, pues este, realmente nos la pasamos muy bien. Hicimos mucho, mucho de todo allá en foco tonal. Eh, la gente sintió escuchó, miraron cosas extrañas, ocurrieron cosas muy muy raras, pero cada una de las personas que fue encontró una respuesta a lo que iba a buscar. Así que qué bueno, a mí me da mucho gusto, me gustó, realmente me gustó mucho este viaje, me gustó mucho este grupo. Nunca me había sentido tan así tan tranquilo. Hubo una muy buena vibra, el clima fue agradable. Cuando llegamos empezó a llover. Y yo dije, esto ya se descompuso. Ya saben, a donde llega Johanan Díaz siempre está lloviendo. Llegamos a foco tonal, empieza a llover. Cuando todos los días anteriores había estado un solazo tremendo. Este, llegamos a la zona del silencio y llueve. Cuando tenía años que no llovía, dijo, me recorgo en la pared. Y ya saben, pues son las lluvivigilias de la insólita experiencia. Bueno, pues en este caso empezó a llover y se quitó, afortunadamente. Todo alrededor estaba despejado y en el único lugar donde había una nube enorme, gris, oscuro, era sobre nosotros. Dije, me recargo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ya como a la hora y media, dos horas, se disipó y ya, entró un calorcito muy rico, muy tranquilo, muy chidito. Entonces ahí fue cuando este, ya empezó todas las actividades, el recorrido al castillo, el conocer la historia. El conocer la historia, desde luego, del foco tonal, el, el, el ya percibir sus energías, el hacer la petición que la gente o el agradecimiento que la gente tiene que hacer, fue muy bonito. Les digo a ustedes que fue muy completo ahora. Estuvo tanto Lourdes como Rocío haciendo ahí unos rituales especiales para toda la banda de los Yojaneros. Nos acompañó en, esta, en este viaje, en esta edición de Foco Tonal. Luis Flores, colaborador de la Insólita Experiencia, que también, bueno, pues todos ustedes conocen y fue bien interesante, bien interesante esto por todo lo que hizo eh, eh, Luis y, y, y todos quedamos muy contentos, muy satisfechos y le digo a usted que todos hicimos las peticiones que teníamos que hacer. Entonces fue algo muy agradable, muy bonito, un viaje súper chido, neta que fue súper chido. Así que ojalá y tengan oportunidad para el siguiente viaje, ustedes también integrarse. Conocimos las historias de, de algunas personas que quisieron hablar, a qué iban, por qué iban, y muchos otros que se lo guardaron, y es muy respetable. Pero, pero me queda claro que, que, que todos íbamos a algo, íbamos a algo, a pedir a esas energías, a eso que se manifiesta ahí en foco tonal, sea la percepción que sea, sea de la religión que sea, todos van. A pedir un algo. Y ojalá, como lo dije muy claro el día domingo, eh, ya cuando estábamos a punto de, de, de retirarnos de foco tonal, es de que yo espero que en pocos días, en pocas semanas, en pocos meses, lo que hayan pedido tenga una respuesta. Eso es lo mejor. Y ojalá, y sirva, y sirva de mucho. Y bueno, pues le digo a usted: estuvimos en el foco tonal, en el castillo, estuvimos ahí en el centro de Ocotlán, hicimos todo lo necesario para conocer la historia, estar en el sitio y que nadie nos platique absolutamente nada. Hubo personas que se involucraron al, al 100% en todo, hubo una o dos personas que, bueno, iban solamente a conocer todo lo que implicaba este aspecto de foco tonal, y está bien, digo, yo creo que está súper chido y no pasa nada. Eh, recuerden ustedes que los viajes de la insólita experiencia y Bolívolo, la empresa Bolívolo, que es una empresa turística, eh, bueno, pues es eso, irnos a los lugares netamente del misterio, a esos lugares donde los testimonios, las referencias nos lleven a encontrar una respuesta personal a eso, los misterios. Súper interesante, jóvenes ilustres. Muy bien, voy con los comentarios de todos ustedes, Uriel. Espero que Josué les haya platicado sobre esos jóvenes ilustres. Yo apenas voy llegando. Sí, tienes que verla, tienes que verla. Dice por acá Susana Johanan, como dijo Josué: nacemos con el maligno en la nuca y en la mollera tenemos a nuestro ángel de la guarda, kamikaze. Saludos, Johaneros, aquí escuchando este programa. Eso. Eh, dice Lau Santas: todos tenemos la dualidad de nuestro interior, a cada paso decidimos hacia dónde inclinamos la balanza, libre albedrío, la paz que genera nuestras decisiones, la conciencia tranquila nos avisa. Dice Marina López: el ser humano es hábil, manipulador de todo, por eso solo sabemos juzgar. Pues sí, José Luis, yo pienso que cada cual tiene sus guías a su lado, protegiéndonos, ¿sí? Rebeco, necesitamos nuevos conceptos y formas de entender. Eh, amparo Kamikaze, dice Rebeco, nuevas palabras, nuevos sonidos, nuevas vibras. Eh, dice por acá Lausanta Kamikaze, Eli Eli, muchas gracias. Johanna, me suscribí hace un poco a tu canal, saludos. Eso, Eli Eli, muchas gracias y dale manita arriba. Y ustedes, por cierto, ¿ya le dieron manita arriba o qué asunto, jóvenes ilustres? Espero que sí. Amparo González, te veías bien sentado en el dibujo. Ay Dios, ¿en cuál dibujo tú? A ver, dime Amparo, ¿en cuál dibujo? Eh, Elizabeth Collins, Amparo, Susana, eh, ¿qué más hay por acá? <coughs> eh, Ariel, las reglas son claras, están ahí. Que algunos humanos quieran engañar y manipular es válido en el libre albedrío, pero no pasan sin consecuencias. Ah, eso sí hagas cosas buenas o hagas cosas malas todo queda en nuestro historial ¿no? eso no lo podemos borrar, no es de que diga ¡ay ah, yo conozco a todos! ¡ay pues oigan! pues ahí bórreme mi historial ¿no? ¿A cuán, ¿de a cómo? a ver dígame ¿cuánto? ¿cuánto hay que dar? ¿cuánto? bórrelo todo, 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 todo nos dicen que eso no funciona así no es de que oigan pues yo conozco a San Pedro ¿qué asunto? pues ya bórrelo ¿no? quítelo Desaparezca mi expediente, Nel. Eso no pasa en la vida real, eso no sucede, y menos en la vida espiritual, según los entendidos en estas temáticas. Así que no se traten de pasar de vivillos, porque todo tiene una consecuencia. Aquí y allá es lo que nos dicen. Así que hay que estar tranquilos y hacer las cosas correctamente. Arturo Contreras, hola, hay otro foco, uy, ahora ya hay focos tonales en cada esquina, son como los oxos, ahora ya en cada esquina hay uno, Lau Santa, qué chido, Johanna, no hubiera hecho un ritual, no, espérate, pues si ves cómo lo critican, ahora hace un ritual el joven Josué, imagínate cómo lo hubieran criticado, Santini Rodríguez, saludos desde San José, California, gracias Uriel, las nuevas vibras que restablezcan nuestro ser. Eli, Eli, muchas gracias por saludarme y darme la bienvenida. Saludos y linda noche a todos. Al contrario, Eli, muchas gracias a ti. Pedro Gutiérrez, hola, hola. Mari Blanco, llego tarde, pero dejo mi like. Eso, dice Kamikaze. Pues claro, Johanna, dejé mi manita al entrar y fui el like 5. Eso, gracias, Kamikaze. Pedro Gutiérrez, hola, Johaneros, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Amparo, el agua, muy importante, dijo la señora eh, Talye Samajá, pues sí, era para limpiarnos, purificarnos, yo lo no entendía así. Dije, algo va a pasar hoy, porque no es posible que todo alrededor esté despejado y la única nube que hay es la que está sobre nosotros y lloviendo. Pero no, no o sea, no crean que yo así acá, can... no, 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 fue así nada más poquito ya, después se quitó así como diciendo: Hey, estamos aquí, presentes, va a estar todo y va a fluir súper bien. Pues yo lo, le di esa, in, esa interpretación y luego ya de, acompañé a los jóvenes ilustres a hacer el recorrido, a una parte nada más del recorrido del castillo y luego ya me fui <coughs> al foco tonal para preparar, ayudar a preparar todo lo que se tenía que preparar para lo que continuaba después de, del recorrido al castillo. Fue muy chido. Marina López con nuevos conceptos y todo, ya luego te querrá nuevo Johanan en el canal. Ay, ojalá un nuevo Johanan. Ay, así me olvido ya de tantos videos, tantas entrevistas, jóvenes. Rebeco, entonces, en su conocer el entrevistado, su conocimiento es vendible. Caso contrario, eso no es estar despierto. ¿Cómo? No entendí. Su conocimiento es vendible. Yo creo que todo el conocimiento es vendible siempre y cuando sepas cómo presentarlo. Es como si dijeras, eh, no debe de. A ver, voy a ver qué ejemplo puedo poner para lo que acaba de mencionar aquí Rebeco. Mm, 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 mm. Bueno, no se me viene a la mente ahorita uno, así que sea muy sencillo para poder matizarlo con lo que dice. Yo creo que todos los temas son importantes. O vamos a poner, es como si dijeras, se me ocurre a lo mejor uno, un psicólogo que dijeras, bueno, su tema es vendible y por lo tanto no hay que hacerle caso. No, él está exponiendo un tema. Tú lo puedes creer, lo puedes usar o no lo puedes hacer. Es decisión de cada uno de esos. El hecho de que venga aquí no quiere decir que tenga la verdad absoluta y tampoco quiere decir que nosotros debamos de creer al 100%. Yo siempre, por eso les digo después de cada entrevista, debemos de leer, debemos de estudiar, debemos de analizar y cada uno de nosotros debe de llegar a sus propias conclusiones. Esto es muy sencillo, esto es muy claro. Que ustedes no lo hagan, ya es rollo de cada quien, pero la recomendación ahí está siempre. O es como a lo mejor el señor que viene y nos habla de cómo hacer una paleta. Entonces, pues como su, él quiere vender, entonces no hay que creerle, no hay que ponerle atención. O es como aquellos que nos dicen, ah. Estos es lo que los elementos para que usted haga una rica paella o un pozole o unas enchiladas y di ah no porque ya me quiere vender entonces no lo voy a ver no yo creo que por ahí no debe de ser ese rollo Victoria una de mis hermanas pasó por el noviciado para ser monja y dice que ellas antes de ser consagradas leen un libro <coughs> muy interesante en donde dice que nacemos con la semilla del bien y el mal Ah, mira, Victoria, qué chido está eso. Dice Leila. Salud, Johanna. O sea, desde Playa Marina del Rey. Eso. Pitonizo. ¿Qué piensas que es la transcomunicación, Johanna? Espíritus, bendiciones, chamánicas, gran video. Mira, durante, ¿qué serán? Dos años estuve practicando la transcomunicación instrumental. A mí nadie no me, no me tiene que platicar. A mí no, 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 no. Te puedo decir que a, sucede algo que quedan ahí vocecillas, de quiénes son, no lo sé, pero realmente sucede algo. Y no es de que uno diga y se quede pensando, ah, sí, ya me, me, me estoy volviendo loco con la transcomunicación y esos pensamientos queden en audio, Nel. Eso no sucede así. Entonces, este, es un super tema que también hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con la transcomunicación instrumental por todo lo que representa y todo lo que puede ocurrir después de que empiezan esos primeros susurros del más allá. Uf. Hay que tener mucho cuidado. Y más cuando ya no. Más cuando no tienes información, porque mucha gente lo hace hacia lo loco, sin informarse. Y yo a pesar de que leía mucho, entrevisté a mucha gente antes de comenzarlo, llegó el momento donde ya estaba descontrolado todo. Muy fuerte. Por eso me retiré de de, de de esa situación y en mi vida lo he vuelto a hacer. Y les he platicado la anécdota que tengo con el padre José Antonio Fortea, cuando lo entrevisté en Madrid, allá en España. Eh, bueno, pues al último, eh, ya en la recta final de, de la entrevista que le hicimos, iba Lourdes. En ese momento éramos novios y nos dijo: Ah, les voy a hacer un ritual, un pequeño ritual para saber cómo anda. Y yo dije: Chale Pérez, perece, Pérez, en él, hágaselo a ella, Lourdes. Primero, ya si veo que no pasa nada, sí, le entro yo. No por miedo, nada más por precaución. Y ya, le di, yo, yo nada más escuché esto que, que siempre les he mencionado. Wichu, 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 wichu. Dije, chales, ¿quién será el huicho? Yo no sé quién sea el huicho. Y luego ya cuando me tocó a mí, que me puso una mano acá y la otra en la nuca. Y pues a, se acerca al oído, acá al derecho, y empezó a hablarle al huicho. Bueno, yo entendía eso. Me imagino que era el rezo que le estaba haciendo, pero pues yo... Yo dije, chale, pues no sé, yo no conozco a Huicho, no sé de a quién me esté diciendo. Bueno, y lo que me dijo, sin saber nada de mí, el padre Fortea, muy claro, contundente, así: Palabras más, palabras menos. No te involucres con los espíritus, porque muy fácil los puedes llamar. Ah, dije, espérese. Pérez, ¿quién le dijo qué? Así tal cual. Palabras más, palabras menos. No me acuerdo bien, ya. Pero ahí quedó en la columna Enigmas registrado ese momento. Y, y yo me quedé pensando, bueno, ¿y él cómo supo? ¿A poco el huicho le dijo, ah, qué huicho este tan chismoso? Dije, ah, cálmate, huicho, eh, cálmate. Entonces, bueno, pues él fue, a mí me llamó mucho la atención, me sorprendió eso, porque dices, ¿y él cómo sabía? Como sabía que, que estuve durante mucho tiempo y a mí me llama mucho la atención ese tema. Tengo una can... Así como tengo de libros sobre el fenómeno Omni, una cuarta parte de los libros que tengo del fenómeno Omni lo tengo de, de, del más allá, la vida, las experiencias en el umbral de la muerte. Aquí en el canal tenemos muchas entrevistas sobre eso. Me llama poderosamente la atención el tema. Pero es así, pues. Leilani, salud Johanan de Ah, ya lo leí. Eh, dice por acá Rebeco que tienes mente humana y sana, abalas a los chayoteros. ¿Cuál es chayote? ¿De qué estás hablando, Rebeco? Ya ves, luego empiezas a poner ahí mensajes que ya me dan miedo. Pedro Gutiérrez, y Johanan, algo nos habías contado de cómo se te comenzó a afectar en tu vida. Bueno, y no les he contado prácticamente nada, ¿eh? Nada, les he contado. Tuvo muy fuerte y por eso decidí dejar a un lado todo eso. Susana. Victoria, eh, Patti, Javier Osnaya, la transcomunicación abre portales que no se pueden cerrar. Sí los puedes cerrar cuando tienes la información. Sí los puedes cerrar cuando tienes la voluntad. El asunto es de que te vas sumergiendo en ese mundo, y entre más conoces, más y más quieres, y entre más te llega, más y más y más y más, y llega un momento que es imparable. Llega un momento donde ya no sabes qué, qué, qué es lo que está sucediendo, pero está pasando algo. Llega el momento que recibes mensajes, en mi caso, que solamente voy a llegar a ese, hasta ese punto, me dieron fechas, me, di, me, me dijeron qué pasaría. Y lo que me dijeron, el día, la hora, sucedió. Y lo que ocurrió alrededor de todo eso fue donde dije, ya, hasta aquí, no quiero saber más hasta aquí. Tú bastante fuerte. Javier Osnaya, ahí ya te contesté, Joachim Kosinowski, hasta una campaña, hasta una campana apareció en Puebla, eso fue más fuerte que las grabaciones, pues es lo que te digo, efectivamente, la campana. Ay, la campana tan bonita toda ella. Florencia. Santa, qué, comunica, qué comunicativo el huicho, pues es lo que te digo, pues yo nada más escuché, huicho, huicho, huicho así, huicho, huicho, huicho. Dije, cálmese, yo no conozco al huicho. Y así, como que pérese, yo no conozco a Huicho, no conozco a ningún huicho. Pero ya cuando me dijo eso el padre, dije, ah, qué huicho eso es tan chismoso. No lo dije, lo pensé. Dice Pitonizo, buenas noches de terror. Ana Laura, Johanna, en el juego parecido a la Ouija. Ay, Ana Laura, tú sigues todavía con eso. Pues cuál, el Cleo. El Cleo es una, es una, este, unas tijeras y una agujeta negra. Fíjense, les voy a platicar. A ver cuánto, no, mejor, para el especial, les voy a, acuérdense nada más del Cleo, así tal cual. Bueno, creo que así se llama. O en mis tiempos así se llamaba. Acuérdense de esa anécdota. Porque en el programa especial, en el maratón que vamos a tener, ahí tengo que contar esa historia, que me ocurrió también. Es que saben que eh, ya cuando veo a lo largo de todo lo que he hecho, hay muchas cuestiones que he vivido en el tema de los ovnis, muy fuertes algunas de ellas, pero también en el tema paranormal me han ocurrido muchas cosas muy fuertes. Bueno, la persona que se me apareció en el aeropuerto, que ya eh, tenía este, algunos años de haber fallecido dos años de haber fallecido y que yo la vi en el aeropuerto y que me dio un mensaje para una de las yojaneras en uno de los viajes lo de los duendes este bueno pues pero yo siempre he dicho el tema no es de que yo tenga algo especial el asunto es de que yo viajo voy hasta el lugar donde pasan cosas extrañas por lo tanto a mí seguramente me pasarán cosas extrañas pues ese es el rollo no más Marina, casi la mayoría que pasa eso cuando un sacerdote está cerca de ti es porque el mundo espiritual sí si puedes oír, es porque ellos acud, acudan a los sacerdotes de lo malo que ellos. Ay, no entendí, Marina, ¿cómo? Ruth, esta semana no me la olvido. ¿Qué cosa, Ruth? Eh, Pedro, Johanan, ¿y cómo le hiciste para lograr vencer esa posible adicción a esa práctica de la transcomunicación? Cuando me di cuenta que estaba afectando mi entorno. Todo, todo mi entorno, todo, todo, todo. Pero cuando te digo todo es todo. Y llegó un momento que... Así, realmente esto pasó así. De la noche a la mañana dije, ya, hasta aquí. Uf. Dejé todo y dije, hasta aquí, no más. Ya. Pero sí es... Te digo, es, es, es llegar a, a, vas conociendo, vas encontrando audios, vas encontrando vocecitas, vas escuchando cosas, vas... En la transcomunicación no es como estar hablando o, o lo que yo les estoy transmitiendo en estos momentos, no, son palabras, son frases muy cortas. Pero ya cuando las iba juntando y todos dices, hay un mensaje. Y dices, qué curioso. Pero te vas clavando más. Y más, y más, y más. Y de repente ya estás en el fondo. Ay, cucú. Pero es, es así, pues. Marina López, a veces sí los puedo escuchar, a veces acusan a los sacerdotes de cosas que ocultan y quizá no quieren que te engañen. Pues sí, miren también ahorita lo que menciona Marina. Lo que ocurrió también ahí en la colonia Guerrero, cuando un. Eh, que fue de manera fortuita. Este. Cuando a esa persona le pasó lo que le pasó, que empezó a hablar de mi vida, sin que me conociera. Y empezó a decir cosas que solamente conocía yo. Y cuando volteé a ver a la otra persona, le dice cosas que solamente sabía esa persona. Y así éramos tres en esa habitación junto con la persona que. Ay, jóvenes, pues es que si no me siguen en la insólita experiencia, pues se pierden la, las anécdotas, y con pues no saben ni qué onda, pues se quedarán ahí con la con la incógnita, pero aquí está publicado esa, esa, eso que me pasó, eso que viví. Eli, Eli, ¿podrías hablar de nuestras tradiciones? Sí, sí, desde luego. Claro, de eso vamos a hablar en las siguientes noches. Sí, 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 sí. Andrea del Rosario, buenas noches, Rosalba, Rocío Santoyo, Johanna, ¿qué pasó? Yo soy de la colonia Guerrero, cuéntame, pues que ahí estuve viviendo algunos años. Uy, súper chidito. El metro a un lado. Del metrobús al otro, este, las principales vialidades ahí. Yo, yo estaba súper encantado de estar ahí. Ahora es muy complicado acá donde estoy, donde tenemos la oficina, porque bueno, simplemente para darle la vuelta al edificio donde estoy son 30, 45 minutos. Es increíble. Increíble. 40, imagínense usted, nada más para darle la vuelta al edificio, sí, o sea, cuando llevo a la veluca, que hay que darle vuelta para estacionarla de 30 a 45 minutos para darle así por la cantidad enorme de carros que hay aquí en el centro histórico. <coughs> y es muy chido. Yo me la paso de maravilla en el centro histórico. Hay marchas, hay smog, patrullas, ambulancias a todas horas del día, hay gritos, la vida aquí en Ciudad de México son las 24 horas, no hay descanso. Qué chido. Yo me la paso de maravilla aquí. Y me siento tan feliz, tan contento cuando salgo a la calle, desde luego, en las zonas seguras, ¿no? <laughs> porque no todo es seguro. Patti, Johanna, cuenta ese caso para los que no te escuchamos. No, será en el programa especial. Ricardo Esteves, bendiciones, familia Johanera. Lau Santa, también me gustó cuando fuiste a la entrevista con los de la Santa Muerte que te metieron a la casa, al ritual. Sí, fue una experiencia que al principio fue muy agresiva, muy agresiva, porque nos rodearon, nos querían golpear, nos iban a quitar el equipo de grabación que llevamos, equipo profesional de video, y este, no, no, se armó todo un rollo, un show, y al final, bueno, pues nos hicimos amigos nada más ese día, no quise saber nada más, nada más así como, je, qué chido, qué bueno, je, je, ya cuando estábamos, a, métele, vámonos, ni volteen para atrás, vámonos de aquí. Así fue, literal, y jamás regresé. Bueno, a la fecha no he regresado de ese sitio. Rocío Santoyo, yo vivo en la calle degollado entre guerrero y héroes. ¡Ah, qué chido! Pues ahí bien cerquita. Ah, pues vámonos por la pancita. Ya ves, ahí bien cerquita la pancita. ¡Ah, qué rica está! Los caldos de pancita. Ay, hasta agua se me hizo la boca. Dice por acá Andrea del Rosario, Johanna, me encanta sentirte hablar con esas tonadas. Pues sí, así bien chilango, bien chilango. Amparo González, entonces, ¿ser un vidente? ¿Quién tú? Eli Eli, voy a tener varios maratones de tus videos. Ya vi tus publicaciones y me interesan mucho. Muchas gracias. Qué bueno, Eli Eli. Gracias por estar aquí. Y sí, Ruth, ay, en la calle degollado. Pues sí, que tiene... Pues, ¿qué tiene de malo que? Andrea del Rosario, muy bien, Johanan. Cuando más lejos de ellos, mucho mejor. Sí, sí, sí. Hay gente que sí es agradable estar cerca y hay mucha otra gente que es muy desagradable. Sobre todo los que critican todo, ¿no? Si hace las cosas para bien. Fíjense, hoy en la tarde me entrevistaron unos, bueno, me entrevistó un joven que está estudiando periodismo en la Universidad La Salle. Entonces, este, la última pregunta de su entrevista, que fue muy larga. Eh, me dijo, ¿y cómo, cómo llevas esa parte de los haters? De la gente que te critica o este, y te insulta. Y dije, muy sencillo, yo me aboco a mis objetivos, yo no voy sobre los objetivos de la gente, porque si fuera sobre los objetivos de la gente, yo no haría nada de lo que hago actualmente. Y el chavo se hizo una cara así como que, ay, pero ¿cómo? No te entendí. Dije, me recargo. Muy sencillo te lo explico. Cuando yo hago algo, habrá mucha gente que te va a criticar. En mi caso, me critican mucho. Y habrá otro tipo de gente que te va a criticar. Al final del día siempre te van a criticar por todo. Entonces, ¿de qué te preocupas? Como para qué te abocas en las críticas, mejor te abocas a tus objetivos, a seguir trabajando, a seguir presentando, que al final lo único que, de lo, de, lo que único, de lo que uno solo va a depender es de nuestras acciones de lo que hagamos no de lo que te diga las demás personas porque habrá mucha gente que te critique en buena onda pero habrá mucha gente que te critique a tirarte al suelo y cuando te va en el suelo te va a rematar no te va a dejar que te levantes y así somos entonces eso no está chido y por lo tanto cuando lo vemos de manera general, Siempre te van a criticar. Entonces, ¿de qué te preocupas? Entonces el chavo se queda así como, ah, pues sí tienes razón, yo lo voy a aplicar también. Le digo, no, esto no es para que lo apliques sí o no a tu vida. El asunto es de que tú sepas qué es lo que quieres. ¿Abocarte a lo que la gente quiere o abocarte a lo que tú deseas? Ahí tú sabrás. Y dije, chavales, no. Le dije, creo que Fui fuerte con eso. Pero pues yo creo que pues, es la neta, ¿no? ¿O qué? No sé. Pero bueno, en fin. Dice por acá, Andrea del Rosario. Johanna, me, encantan, me encanta sentirte hablar con esas. Ay, pues muchas gracias. Eh, dice por acá, Andrea del Rosario. Muy bien, Johanna. Cuando más lejos, de hecho. Ay, esto ya los había leído. Claudia Esquivel. Johanna, no sé si esas anécdotas están alucinantes. ¿Alucinantes? No lo que le sigue, y eso que no, no han escuchado a la de... Ven, ven. <laughs> Esa es la mejor de todas. A que sí, quien la escuchó, quien la miró... Ven, ven, ven. <laughs> Dije, Nel, ya me voy, y que me pongo los calcetines y que me echo a correr. <laughs> María del Carmen, todos estos temas, todos estos temas son de respeto, todos, incluyendo los ovnis extraterrestres, por eso creo que no terminan de contactar, me han tratado, pero me da pánico. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué María del Carmen? Platícanos. Eh, Susana, gracias, Patti, Cassandra, Cassandra, Ruth, ¿qué más hay por acá? Rebeco, eh, dice: no lo sé, entonces debemos de aceptar de que los dirigentes de los gobiernos saben y lo utilizan a su forma. Ay, Rebeco, pero qué cosa, ¿saben? Y lo utilizan a su forma, qué, qué tema o okay, qué, Rebeco. Rosalba, gracias. Eh, dice Ricardo Esteves, Rebeco, entonces avalas a los... Eh, eh, pero, ay, Rebeco, neta que ya me diste mucho miedo, ya, ya. ¿Qué te pasa o okay, qué? ¿Estás bien? ¿Te podemos ayudar en algo, Rebeco? Claudia Esquivel, Johanna, cuéntala otra, Nel, no porque la primera vez sale bien, ya después ya no. Y son anécdotas, o sea, si la cuento dos, tres veces va a haber palabras más, palabras menos, pero el hecho fue lo que sucedió, pues, pues ya ni me acuerdo, pues. Eh, ya ven que cuando llegaba, cuando hace tiempo llegábamos a las mil manitas cada noche les contaba una historia, y había veces que estábamos platicando y de repente me acordaba de algo y le decía, ay, acuérdense de mañana de esto, porque no es de que yo las tenga anotadas en una lista, ay, ya contestan, ay, esta está, están, no es de lo que he vivido y es de lo que me voy acordando y, y así y ustedes fueron y han sido testigos de que no es de que las invente sino de que me voy acordando y las voy comentando no pero ya pero la que tuvo creo que la el número uno es esa la de eh, eh. <laughs> me acuerdo y hasta me pongo rojo Mimi Ramos Johana no seas malos Suelta esa anécdota, ah, no dejes para mañana. No, Mimi, no hace falta. No, claro que no, porque, ¿saben por qué? Porque, a ver, vamos a ver cuántas manitas hay. Vamos a ver cuántas manitas hay esta noche, jóvenes de las insólitas experiencias. A ver, es la una de la mañana con cinco minutos tiempo del centro de México. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran. Uy, no. 407 manitas, no les digo. ¡Hijo, mano! ¡Qué bárbaros, jóvenes ilustres! ¡Qué bárbaros! Dice por acá, eh, Pedro Gutiérrez, ven, ven, me encanta esa anécdota, haz de cuenta que estuve ahí, pues es lo que te digo, que ven carne fresca y dicen, ven. <laughs> Casandra Berra Johanan, pero ¿no te acuerdas de la que nos platicaste, de la señora que llegó a una estación de radio, donde te dijo que ahí pasaban cosas raras? Ay, Cassandra, creo que ya me lo habías comentado, pero no me acuerdo cuál es esa, neta que no me acuerdo. Mm, pero qué estación de radio, ABC Radio o era la de Radio 13. Eh, Amparo González, si decretamos el yo soy importante, yo soy luz, yo soy energía. Ok. Lau Santa, ¿cuándo será el especial? Porfa, para agendarlo, del 1 al 2? Quedamos, ¿no? O era del 31 al primero. Ay, jóvenes, no me acuerdo. A ver, díganme de cuándo a cuándo era. Uh, dice eh, Claudia Johanan, cuenta la anécdota cuando trabajaste en el cine. Claro, también yo, sí, así como me ven, así como me ven, yo trabajé un día en el cine. ¡Ay, cucú! Yo era el que proyectaba las películas. No es cosa cualquiera, no es un tema menor. No, ojo. Y les daba la bienvenida porque en aquellos entonces había un micrófono. Entonces yo le daba la bienvenida. Y, y recién yo había terminado de estudiar locución. Entonces, pues tenía, estaba afinadito, afinadito. Y cuando alguien del cine me escuchó, alguien de los directivos del cine me escuchó y dijo, ¿y esa grabación? ¿Por qué la ponen? Y todos se espantaron. Y dijeron, no es, no es grabación, señor. Entonces, ¿qué es? Ah, es uno de los proyectoristas. Y que lo suben ahí. Y que me dijeron, ah, ustedes. Eh, sí. Mm -hmm. Sigo lo haciendo. Muy bien. Dije, pues ya está. De aquí soy. Ya tengo la autorización. Y lo seguía haciendo. Pero bueno, yo era el que proyectaba las películas. Muy chido, neta, que fue un trabajo muy bonito. Eh, Cassandra, Johanna, no recuerdo si es lo mismo de los fantasmas en el baño. Ay Dios, ¿cuáles? ¿Fantasmas en el baño? ¿Cuáles tú? ¿Los de ABC? donde se asomaba una niña? Y yo decía, espérense, espérense. Bueno, la gente decía, yo nunca la vi. Amparo González, ¿qué habrá mañana de fin? No, pues mañana ya lo sabrán. Ma bueno, hoy, 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 martes 31 de octubre es un super tema también, ¿eh? fuerte, un tema fuerte. No se lo pueden perder. Ricardo Esteves, Amparo González, ya se fueron a dormir para ir, para ir temprano al cajero. ¿Cuál cajero? La Usanta, Santa, es, esa está buenísima también, la del cine. Claro, así como me ven, trabajé en el cine, aunque ustedes no lo crean. Je, je, je. Bueno, vámonos, jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Vámonos ya. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran familia. Recuerden que los quiero mucho, pero ya tenemos que ir a descansar. Una de la mañana con ocho minutos tiempo del centro de México. Así que los que viven en Ciudad de México hoy inauguraron la ofrenda monumental aquí, cerquita en la Plaza de la Constitución o en el Zócalo Capitalino y en cada lugar, en cada pueblo, en cada región y punto de la República Mexicana van a encontrar a la famosa Catrina y van a encontrar, bueno, un algo para recordar a nuestros antepasados. Y yo espero que ustedes este si es que lo realizan, pues ojalá me manden fotos de sus altares ahí. Nosotros aquí, bueno, allá en la casa lo vamos a hacer mañana y aquí en la oficina pues voy a poner una chiquitilla, nada más. Porque, bueno, con tanto libro y todo, no se va a quemar todo. Y luego, la campana se me vaya a derretir. Bueno, Amparo González, el Día de Muertos es el 2. ¿Nos cuentas algo de los muertitos? Sí, sí, sí. Por eso va a ser un maratón. Mimi Ramo, los quiero mucho, familia. Gracias, Casandra, Kamikaze, Mari Esther Victoria, Johanan, con voz privilegiada. ¡Pus! en aquellos momentos sí, ya ahorita ando desafinado, ya a la edad 67 años, ya no es lo mismo que cuando uno tiene 20 Mimi Ramos, gracias Rosalba, el clima estará muy revoloteado cuídense mucho, en qué parte del mundo, qué Rosalba Ruth, qué es una catrina, la catrina es esto, mira se los voy a poner tiki tiki tin tiki tiki tin tiki tiki tin Escuchen la canción de la llorona. ¡Ay, es alucinante esa! La canción de la llorona, la de la bruja. Cuando cuenta la, 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 la bruja que qué bonito es volar a las dos de la mañana, dices, ¡ay, a las dos de la mañana volar! Espérate, estas son las Catrinas. Estas son las Catrinas, ¿ok? Personas que este, eh, se pintan el rostro, el cuerpo, como si fuera la muerte, pues. Pero esto usted lo ve en todas las tradiciones a lo largo de la historia en la República Mexicana. Esas son las famosas catrinas, ¿ok? Eh, Rebeco, ah, miren, por decir, a ver, les pongo el ejemplo de esto, vean, férense No se me vayan, por decir en Ocotlán, Jalisco, que vamos regresando de allá... Esta es la monumental de Ocotlán. Es tremenda. Pero cuando les digo a ustedes que es tremenda, es porque es tremenda. Tiki tiki tin, tiki tiki tin, tiki, tiki, tiki tin. A mí me encantan estas festividades, es alucinante. Son tan bonitas. El olor al copal, el ver las tumbas, muy bien adornadas el poner en los altares la comida de lo que les gustaba, a los que se nos han adelantado en el camino, la música, es alucinante, bueno, a ver, miren, esto es lo de Ocotlán, Jalisco, uh, espérense, estoy descargando la foto, ah, qué desesperación, eh, con ustedes, por qué son tan desesperados, y apenas la estoy descargando, espérense, miren, esta es la famosa Catrina, Tiki, tiki, tin, tiki, tiki, tin, tiki, tiki, tin, tiki, tiki tin, Se están subiendo ya las fotos para presentarse las jóvenes ilustres. A ver, si alguien desea comunicarse conmigo, ahí tiene aquí abajo en el cintillo, lo pueden ver. Bueno, es esto. Esta es la de Ocotlán, Jalisco. Miren nada más. Enorme. Esas son las catrinas, ¿ok? Ahí está. Y que son reconocidas a nivel mundial, ¿eh? Y cuando las encontramos en cerámica o algo, son súper caras. Que dice, chales, pues, ¿de ¿qué hacen o qué? ¿Se mueven o qué? ¿Me llevan de la mano al más allá? Y miren, enorme, enorme. Y el que está a un lado, ese como perrito, es el famoso Charles O sea, no yo, el de amarillo, no. El, el perrito que está ahí del lado, del lado derecho. Ah, no, les digo, no, yo no soy Cholo no, ahí está, ya lo vieron, que es de varios colores, como si fuera un alebrije. Bueno, no es alebrije, es el famoso Choloscuincle. Es el animalito entre el vínculo entre nosotros y el más allá para algunas culturas acá en la República Mexicana. Así que esa es la Catrina y esa es la monumental allá en Ocotlán, Jalisco. ¡Ay, cucú! ¡Qué chidillo! Bueno, pues ahí está. Pues vámonos, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que los quiero mucho. Nos vemos hoy, martes 31 de octubre, con un súper tema fuerte esta noche de martes. Así que no se me vayan, quédense en la sintonía <coughs> de la Insólita Experiencia. Gracias, jóvenes. Nos vemos más tarde aquí en la casa de la Insólita Experiencia. Bye, bye.